Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel.
honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos. Como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. También la venida de la apostasía.
recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder. Por ella la vida.
de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente,
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida y para empezar este compañerismo. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos inclinamos ante ti, ante tu presencia, Señor, a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste a través del séptimo ángel, Señor. Mensaje que estaba guardado para sabios y entendidos, como lo dice Apocalipsis 17. Tú enviaste en el tiempo y la sazón necesaria un mensaje glorioso, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. En esta tarde, Padre amado, nos entramos en tu presencia, Señor, y en gratitud de habernos dado un día más de vida y para poder aprovechar este tiempo que tú nos estás dando, Padre. Un mensaje que ha dado la vuelta por todo el mundo como 7 veces, Señor. Entonces, el mundo está careciendo y cayéndose en pedazos, pero tú nos enviaste, Señor, un mensaje glorioso para poderte seguir, Señor. Lo que debemos hacer en la hora que nos ha tocado vivir, Señor. El mundo con su reino, Señor, haciendo de la suya. Oh Padre amado, 6000 años ha gobernado este mundo, el reino del diablo. Pero viene un reino inconmovible, Señor. El reino mundano, Padre amado, para gobernar han hecho hasta la Corte Suprema de Justicia, oh Padre. De esa manera gobernando este mundo, Señor. Pero este reino, el quinto reino, el reino inconmovible, es tu palabra, Padre amado. Entonces queremos en esta tarde tener este glorioso compañerismo, Padre, contigo. Esto es la lectura de estos mensajes, oh Padre. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu para entrar en la escena, Señor, rápidamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galat. Servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 68. Un segundito, párrafo 68. Párrafo 68 de este mensaje, Bálsamo en Galat, predicado el 18 de febrero del año 1961, dice, ¿habría otro antes que oremos que levante su mano, diga, ore por mí, hermano Branca? Dios la bendiga allá atrás, señora. ¡Oh, eso es maravilloso! 7 u 8 manos se han levantado. Hay algunas más que digan, ore por mí, hermano Branca. Yo quiero el bálsamo de Galaad. Hay bálsamo en Galaad. ¿Habría alguien más que le gustaría hacer que se le traiga la toxina del Espíritu Santo dentro de su alma? Levantaría su mano, diría, Dios, inocúlame esta noche de las cosas del mundo e inocúlame de toda mi incredulidad para que pueda tener fe y me pare como un verdadero cristiano. Levante su mano. ¿Lo hará usted? Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga, jovencito, sentado aquí. Dios lo bendiga allá atrás, mi amigo. Dios lo bendiga, hermano, aquí. Eso es bueno. Inocúlame, Señor, de las cosas del mundo. Yo pensé que no podía renunciar a ellas, pero realmente es que yo nunca he tomado tu toxina todavía. Me gustaría recibirla, Padre. Solo permite que el Espíritu Santo venga e inocule mi alma de todos los cuidados del mundo. Recuérdeme en oración, hermano Branja. Yo levanto mi mano porque yo creo. Dios bendiga a esta jovencita sentada aquí. Dios bendiga a este acá. Sí, jovencito, Dios lo bendiga. Eso es bueno. Muy bien, aquí en... Sí, el Señor lo bendiga.
Sí, aquí en el rincón hay dos. El Señor ve la mano de ustedes. Oren juntos ahora. 69. Párrafo, Padre Celestial. Sencillamente y amorosamente venimos a la fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, donde los pecadores se sumergen bajo el raudal y pierden todas sus manchas de pecado. Ellos levantaron sus manos, Padre, debido a que ellos creen. Y sabemos que ellos tienen un espíritu en su corazón. Y entonces el Espíritu Santo vino a ellos y dijo, tú estás mal, tú estás mal. ¿Por qué no me aceptas esta noche? Y ellos dijeron, sí, Señor, y levantaron su mano. Ahora, tú dijiste en Juan 5:24, el que oye mi palabra, y Señor, yo la he predicado lo mejor que pude, lo que oye mi palabra y conjunción, cree al que me envió, tiene tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a condenación en el juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Padre, yo pongo eso delante de ti, esa es tu palabra. Tú dijiste, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Tú dijiste, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere primero, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ahora somos enseñados en la Biblia que los creyeron fueron añadidos a la iglesia. Ahora, Padre, en un acto de fe, yo posiciono a estas personas que levantaron sus manos dentro de la iglesia del Dios viviente por una confesión de fe, y que ellos son tus hijos desde esta noche en adelante. Y ahora, Padre, ellos han venido a la oficina del doctor. Ellos están dentro de la puerta ahora y quieren venir al gran médico para que les dé el Espíritu Santo a ellos, la inoculación, el bálsamo, que los guardará de las cosas del mundo. Tú dijiste, después de haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Te pido, Dios, que reciban ese Espíritu Santo de la promesa, ya que llegaron a ser tus hijos. Concédelo. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, le voy a pedir a cada uno que levantó su mano que se ponga de pie un momento para orar. Todos los que levantaron sus manos, yo no creo que ustedes lo hicieron solo por levantarla. Yo creo que ustedes realmente lo hicieron en serio delante de Dios en una reunión como esta. Póngase de pie, correcto, póngase de pie por todas partes, en los balcones, en donde quiera que ustedes estén, pónganse de pie. Dios lo bendiga. Eso es bueno. Pónganse de pie solo un momento en el pasillo. Sí, por favor, ustedes se ponen de pie. Digan, yo mismo hago esa confesión. Hay muchos que están de pie ahora. Ahora, mis hermanos y hermanas amados recién nacidos, yo pienso de la visión que vi. Algún día allá en una tierra, quisiera que pudiera ir allá donde ustedes están ahorita y abrazarlos. No puede ser así en esta vida humana. Yo no pudiera hacer eso, pero al otro lado de la frontera, algún día lo haré. Ustedes estarán tan contentos. Yo estaré tan contento cuando los vea y ustedes me vean. Y nosotros seremos verdaderos hermanos y hermanas entonces. Solo tenemos un pequeño toque de ello ahora. Ahora escuchen, yo les voy a decir lo que Dios dijo. Dios dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ahora, ustedes han venido no porque saben que son dignos de venir, sino que ustedes vinieron porque algo en su corazón les dijo que ustedes estaban mal y ya no quieren estar mal. Eso es una verdadera confesión. Ahora la Biblia dice esto. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Ahora, clérigos, ¿es eso lo que dijo Jesús? Los ministros dicen, amén. Él dijo eso. Ahora, ¿qué ha hecho ustedes? Ustedes se han parado aquí delante de por lo menos 600 personas, o quizás más en este edificio esta noche como un testimonio. Yo estoy mal y sí, acepto a Jesucristo como mi Salvador. Algo habló en mi corazón y dijo, esta es la noche para ti. Así que yo me paro dando testimonio con esto que estoy mal. Yo me quiero parar aquí para ser un testigo de Cristo. Ahora Cristo dará testimonio de usted. Y él dijo, yo testificaré de ti delante del Padre y de los santos ángeles.
Párrafo 72. Ahora, mientras ustedes están de pie de la manera que lo están, yo quiero que cada uno, si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios y que en el Calvario, cuando esas nubes negras estaban flotando sobre la cruz, estaba relampagueando y alumbrando y Jesús estaba muriendo, cediendo, clamando, que Dios estaba derramando su ira sobre Jesús y Él la tomó en lugar de ustedes. ¿Creen ustedes verdaderamente que eso es verdad? Que Él la tomó en lugar de ustedes y ustedes ahora aceptarán su perdón, no como se sienten, sino lo que creen, que Él hizo eso por ustedes. Si ustedes lo aceptarán y dirán, Señor, eso, yo no puedo hacer nada, yo solo soy un pecador repulsivo, pero yo sí acepto tu perdón para mí, yo estoy aceptando que tú moriste en mi lugar. Yo creo que eso, con todo mi corazón, levanten su mano. Ustedes que sí, eso es bueno. Todos, ahora según lo que sé de la Escritura, eso es todo lo que me puedo basar. Ustedes son salvos de, ustedes nunca vendrán a juicio, mas han pasado de muerte a vida. Ahora, yo quiero que ustedes, cristianos que están parados cerca de esta gente que está parada, yo quiero que levanten sus rostros y miren, quiero que estrechen sus manos y digan, Dios lo bendiga, mi hermano, hermana, bienvenido al reino de Dios. Volteen, estrechen sus manos. Correcto. Bienvenido, mi hermano, mi hermana cristiana. Correcto. Yo veo mujeres abrazándose unas a otras y cosas. ¡Es maravilloso! Bienvenido al reino de Dios. Párrafo 73. Yo quiero que ustedes encuentren ahora una buena iglesia del Evangelio completo. Que algún hombre los bautice en el bautismo cristiano. Luego busquen el bautismo del Espíritu Santo. Miren, eso los inocula a ustedes de la mera cosa que los condenó esta noche. Ustedes sencillamente pasan por encima de eso. Ven, la inoculación los guarda de la enfermedad. La inoculación del Espíritu Santo les da a ustedes poder para vencer todas las tentaciones del mundo. ¿Es correcto eso, clérigos? Los ministros dicen amén. Es el bálsamo de la inoculación que ustedes dicen, yo traté, hermano Branham, pero fallé. Pero ve usted, no es lo que usted hace, es lo que él hizo por usted. No es lo que usted es lo que él es. Usted cree en él. Ahora permitan, solo vengan a él. Confíen en él como su médico y permitan que él los inocule ahora de las tentaciones de él. Miren, ustedes van a ser tentados, por supuesto. Pero una planta bien fuerte no necesita ser rociada con insecticida. Es fuerte y poderosa. Su resistencia rechaza los parásitos malos. Y de esa manera es un cristiano bien fuerte. Él puede vencer todas las tentaciones porque vence todas las cosas del mundo. La mujer puede decir, ven, querido, tú no vas a ser un chapado a la antigua hora. Tú vas a ir al baile. Yo encontré una perla del gran valor. Mira, ¿tú sabes que vas a fumar otra vez? No, señor, yo he encontrado algo mucho más grande. ¡Oh, es mucho más grande! Dios lo bendiga. Se pueden sentar y Dios sea con ustedes. Yo pido que después de la fila de oración, que ustedes vayan al altar de Dios y que sean llenos con el Espíritu Santo esta noche. Yo pido que Dios nuestro Padre les conceda eso a ustedes. ¿No es el maravilloso? La congregación dice amén. Párrafo 74. Ahora, cuando hacemos eso, el gran Espíritu Santo está aquí. Mientras yo estaba observando sobre la audiencia, yo solo sé que vamos a tener una gran reunión de oración para los enfermos. Antes que llamemos eso, solo tengamos cuántos no tienen una tarjeta de oración. Yo no quiero a ninguno con una tarjeta de oración porque yo voy a orar por ustedes aquí. Los que no tienen tarjetas de oración, que estén enfermos, levanten su mano. Muy bien, ahora mantengan su mano levantada para que así yo los pueda mirar. Mantengan sus manos levantadas en esta sección. 75. Allí está una señora. Está allí. Ella está bajando su mano ahora. Sí, ustedes no tienen una tarjeta de oración. Bueno, para que así los bebés recién nacidos sepan que este espíritu que ha estado predicando no era yo, sino que era él. Ven, para que sepan ellos. Ahora, yo quiero que me mire y me crea como su siervo. ¿Hará usted eso? ¿Pudiera Jesús mirar sobre la audiencia y creería con todo su corazón que Dios pudiera sanar a los enfermos? ¿Cree usted eso? Muy bien. ¿Qué si yo le dijera a usted que su problema se terminó?
su problema de riñón y el problema de la vesícula y cosas se van a terminar y usted ha sido sanada. Ahora levante su mano si es correcto. Muy bien, si puede ir y crea y tenga fe y sea sana. Sí, puedes creer. ¿Creen ustedes ahora con todo su corazón? 76. Muy bien. En este lado está una mujer de color con su mano levantada. ¿Qué piensa, hermana? ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios o su siervo? Yo pienso que tengo el suficiente favor con la audiencia para decir profeta. Muy bien, ¿cree usted que soy su profeta? Usted es una mujer etíope. Yo soy un hombre anglosajón. Es igual que cuando Jesús se encontró con la mujer en el pozo y habló con ella por un momento. Ahora, si Jesús me permite saber su problema, ¿creerá usted que el mismo espíritu que estaba sobre él es el que está sobre mí? ¿Cree usted? ¿Creerá usted? Entonces su alta presión la dejará. ¿Creen ustedes? Tengan fe, no duden, solo crean con todo su corazón. Tengan fe y no duden. 78, 77 el párrafo. Ahora yo voltearé mi espalda y ustedes oren. Una persona aparece delante de mí. Ella está sentada en esta dirección. Ella está sufriendo de bursitis. Póngase de pie. Su nombre es señorita Hall. Póngase de pie. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No, no tiene. Usted no lo necesita. Usted tocó algo. ¿No es así? 78 por último. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Ahora, ¿cuántos saben que Jesucristo dijo que ese mismo espíritu estaría aquí? ¿Cuántos saben que esa era la señal del Mesías cuando Jesús estuvo en la tierra? Amén. ¿Cuántos saben que Él se lo prometió a la iglesia elegida en el último día? Amén. Bueno, aquí está ahora. ¿Ven ustedes nuevos convertidos? Después de 2000 años. Nunca había sucedido en 2000 años, pero es porque las luces del atardecer están brillando. La Biblia dice que vendría un día que no sería ni día ni noche, pero que en el atardecer habría luz. Sí, ahí está él. Ahora, ¿qué clase de luz sería? El mismo sol que se levanta en el este se pone en el oeste. ¿Es correcto eso? La luz del atardecer ha venido. ¿Creen ustedes eso? Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando y concluyendo con este glorioso mensaje, Bálsamo en Galaad, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1961. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 79 al 89. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para finalizar la lectura del mensaje Bálsamo en Galaad, párrafo 79. Ahora, ¿cuántos tienen una tarjeta de oración? Levanten su mano. Oh, creo que son cerca de 100. Ahora, ¿dónde está mi hijo? ¿Cuáles tarjetas de oración repartiste? Sí. De la 1 hasta la 50. De la 1 a la 50. ¿Quién tiene la tarjeta número 1, 2, 3, 4, 5? Que ellos se paren primero aquí. 1, 2. ¿Qué dice? 1, 2, 3, 4, 5. Ya los veo. 6, 7, 8, 9, 10. Que ellos vengan. Formen una fila aquí. Mi hijo los pondrá en fila. Solo vengan de acuerdo a su número. 10. Va a ser difícil salir de esa unción ahora. Una vez que empieza, sigue moviéndose sobre la audiencia todo el tiempo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vengan a medida que los llamo, por favor. Vengan rodeando en esta dirección y regresen allá a la fila. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. ¿Qué si forman una fila aquí todos ustedes desde la 33? Y luego ellos se pueden unir con esa fila allá. 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40. Párense aquí. Y cuando termine esa fila, ellos se pueden unir a ella.
41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. 80. Si alguno está aquí de los hombres de negocio del Evangelio completo, me gustaría obtener unos cuantos de esos libros con esa hermano Tommy Heath. Si estás aquí, tú escribiste una buena parte de eso. Eso está muy bien. Hay un poco más que va con eso. Pero lo que escribiste, lo hiciste maravillosamente. Yo lo aprecio. Me gustaría tener algunos para mis amigos. Yo los compraré, quizás 300 o 400 o 500 de ellos. Ahora, en lugar de decir, ahora cantemos. Ahora creo yo. ¿Creen ustedes ahora? La congregación dice amén. Ustedes saben, Jesús ya al fin de su ministerio, sus discípulos no lo podían entender a él. Ninguno lo entendía. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que ellos no lo podían entender a él? Seguro, porque ellos pensaron que él tenía una personalidad doble. No, algunas veces era Jesús hablando. Otras veces era el Padre en él hablando. Amén. ¿Ven? ¿Ven? Eso era el hombre. Así que Jesús dijo como ellos dijeron, ahora nosotros creemos. Ahora nosotros creemos que tú sabes todas las cosas y que no tienes necesidad que ningún hombre te enseñe. Nosotros. Jesús dijo, ¿creen ustedes ahora? ¿Ven? Cantémosla. Ahora creo yo, Señor. Tú has hecho bastante. Tú nos has dado el Espíritu Santo. Tú nos has dado el hablar en lenguas. 81. Ahora, ¿cuántos pentecostales están aquí? Levanten sus manos. Muy bien. Ahora, ¿no dice la Biblia? Pablo dijo, el gran San Pablo dijo, si todos ustedes hablan en lenguas y el indocto entra y todos ustedes hablan en lenguas, ellos dirán que ustedes están locos. Pero si uno es un profeta y revela los secretos del corazón, entonces ellos se postrarán sobre su rostro y dirán, verdaderamente Dios está con ustedes. ¿Es correcto eso? Solo es un avance de Pentecostés que viene. ¿Ven? ¿Ven? No se vayan a la tendencia del mundo. Quédense con Pentecostés. Todos ustedes metodistas aquí. ¿Cuántos aquí eran antes metodistas? Levanten sus manos. ¿Ven? ¿Cuántos eran bautistas? Levanten su mano. ¿Cuántos eran presbiterianos? Levanten su mano. ¿Cuántos eran católicos? Levanten su mano. ¿Ven? Déjenme decirles, amigos, sucede que yo provengo de una familia católica también. Yo soy un irlandés, correcto, un católico. Fui entrevistado por unos sacerdotes el otro día. No fue el otro día, sino que hace mucho tiempo. Ellos dijeron, si esto es de Dios, todos los dones verdaderos regresan a la Madre Iglesia. Yo dije, yo ya regresé a la Madre Iglesia desde que recibí el Espíritu Santo. Yo dije, ustedes se refieren a la madre de las organizaciones, no a la Madre Iglesia. Nosotros nacemos en ella, no nos unimos a ella, nacemos en ella, correcto. Muy bien, ahora creo yo, tú has hecho bastante, Señor, yo creo ahora creo yo, todo es posible. ¿Lo creen ustedes? Ahora creo yo. Todo es posible. Ahora creo yo. Ahora cambiémosla diciendo, ahora lo recibo yo. Pongan una mano en su corazón, la otra levántenla a Dios. Ahora, ¿hay bálsamo en Galaad? ¿Lo reciben? Ahora lo recibo yo. Todo es posible. Ahora lo recibo yo. Ahora lo recibo yo. Ahora lo recibo yo. Todo es posible. Ahora lo recibo yo. Ahora, ¿lo ha hecho él bien todo?
La congregación dice, amén. Ha hecho Él todas las cosas que Él prometió hacer. Amén. Correcto. Ahora inclinemos nuestros rostros juntos y todo. Él dijo, vosotros pues oraréis así, todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ustedes dirán, ¿por qué hizo usted eso, hermano Branham? Antes de orar dice, vosotros, pues, oraréis así. Todo ha sido hecho. ¿Qué dijeron ustedes allí? Líbranos del mal, toda incredulidad, toda enfermedad, toda dolencia, toda aflicción, toda superstición, todo. Líbranos del mal. Amén. 84. Ahora, ustedes saben que yo no pudiera pasar por esa fila con discernimiento. Yo me desmayaría antes que llegara a la mitad de ella. Miren, mañana en la noche vamos a tener una fila de discernimiento allá en el otro lugar. Hoy en la noche vamos a orar por estas personas. ¿Cuántos de ustedes en esa fila allí están ahora solemnemente? ¿Ven que cómo? Yo les quiero preguntar, ustedes hablan tocante a un milagro. ¿Cómo un hombre, un ser humano como yo, sabría esas cosas? Yo no las pudiera saber. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es la mismísima cosa que hizo nuestro Señor Jesús? La congregación dice, amén. Ustedes lo creen. Bueno, entonces, esa unción de la que yo les he hablado y les he predicado la verdad, Jesús ahora ha descendido y probado que eso es la verdad. ¿Es correcto eso? Amén. Entonces Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Es correcto eso? Amén. Ahora, eso me hace un creyente. ¿Es correcto eso? Amén. Ahora, ¿qué dijo Él que sería un creyente? Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Es correcto eso? Ahora, yo les quiero mostrar algo. Pastores, evangelistas, misioneros, ¿cuántos de ustedes son creyentes? Los hermanos dicen, amén. ¿Ven? Ahora, les voy a pedir a todos los que puedan que vengan aquí conmigo. ¿Ven? Yo no dejen que el evangelista haga todo. La gente. Yo no quiero que ustedes tengan su fe edificada en un evangelista. Yo quiero que ustedes tengan su fe edificada en su propio pastor. Él es el hombre que los va a guiar de aquí en adelante. ¿Ven? Y estos hombres, vengan, algunos de ustedes, hermanos, vengan aquí. Formemos una doble fila. Sí, una doble fila. Estos hombres son hombres de Dios que creen. Yo me voy a parar en medio de ellos y vamos a orar. ¿Cuántos allá en audiencia van a estar orando por ellos también? Levanten su mano. Recuerden, allí está la madre de alguien. Allí está el padre de alguien. Allí está el querido de alguien. El hijo de alguien. ¿Es eso correcto? Bueno, ¿qué si fuera usted? ¿Qué si fuera su madre? ¿Qué si fuera su hijo? ¿Qué si fuera su hermana, su esposo, su esposa? ¿Ustedes quisieran que alguien fuera sincero? ¿No quisieran? Ahora, vamos a orar y todos estos hombres de Dios vengan por aquí, hermanos, por favor. Vengan aquí en esta dirección y formen una doble fila. ¿Saben qué? Yo les voy a decir a ustedes, me enorgullezco en mi corazón. Y estoy agradecido al encontrar siervos de Dios que se paren delante de la gente y digan, yo también soy un testigo de este evangelio. ¿No están ustedes orgullosos de sus pastores? Digan, alabado el Señor. Si usted está orgulloso, si usted
están orgullosos de estos pastores. La congregación dice, alabado al Señor. Estamos orgullosos de ustedes, hermanos. Amén. Estamos orgullosos de ellos. Ellos son sus pastores. Un pastor significa uno que cuida las ovejas. Estos, cada uno de estos hombres tiene tanto de la unción para poner manos sobre los enfermos que yo tengo. 87. Miren, yo no soy un predicador. Ellos son predicadores. Ellos tienen un oficio más alto que el que yo tengo. El mío es un oficio profético y es de profetizar. Ahora, ellos no fueron hechos para eso. Ellos no fueron ordenados para eso. Pero, ¿qué dice la Biblia? A unos puso Dios en la iglesia, apóstoles, esos son misioneros, profetas, pastores, maestros, evangelistas. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Esos dones son ordenados de Dios y son ungidos. Ahora, yo no tengo educación. Esa es la razón que yo digo que no soy un predicador. Estos hombres pudieran tomar esta palabra y ellos no tendrían que usar uno de esos dones. Ellos pudieran exponer esa palabra allí y atarían a Satanás en un nudo tal que no pudiera salir de él. ¿Ven? Pero yo no puedo hacer eso. Ese no es mi llamamiento. Ellos sí son llamados para eso. Miren, pero ellos son hombres de Dios. Todo hombre que es llamado de Dios es comisionado para poner manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cuántos creen eso? La congregación dice amén. Entonces, ¿cómo van ustedes a fallar de ser sanos pasando por un arco como este? 88. ¿Se fijaron ustedes alguna vez cómo Salomón edificó su templo? Escuchen atentamente. Cuando uno entraba a la puerta, ¿qué había? Había allí ángeles tallados de madera de olivo, tocándose con la punta de sus alas, para que todo adorador entrando al propiciatorio pasara bajo las puntas de las alas de esos ángeles hasta el propiciatorio, hasta el altar. Ustedes saben el orden del templo de Salomón. Bueno, ¿qué es un ángel? Un mensajero. Cojan el diccionario y dense cuenta lo que significa un ángel. Algunos de ellos son mensajeros celestiales. Algunos de ellos son mensajeros terrenales. En los que Dios mora para traer su mensaje terrenal. Y estos son mensajeros, ángeles, mensajeros para ustedes. Y están parados ahí con sus manos extendidas, listos para obedecer lo que Dios dice. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tiene que suceder, ¿no es así? ¿Creen eso? Todos ustedes que pasarán por ahí. Ahora, usted allá en el órgano toque, solo creer que toda persona aquí incline su rostro y mientras estas personas pasan por la fila, pondremos manos sobre ellos para su sanidad. Todos estén orando, todo ministro. Tóquenlos a medida que pasan por ahí. 89. Nuestro Padre Celestial, te traemos a ti esta gran fila de gente. Están enfermos, Señor. Te pido que tú los sanes a todos ellos a medida que ellos pasan bajo la unción de estos siervos tuyos. Que ellos pasen por esta fila y que todos sean completamente sanos en el nombre de Jesús. El hermano Branham y los ministros oran por la gente. No todas las palabras se entienden. Ahora, mientras ellos están parados, pongan manos los unos sobre los otros. Pongan sus manos los unos sobre los otros ahora. Miren, este es el momento que ustedes me creen. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galar, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 18 de febrero del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, amados hermanos y hermanas. Yeah.
Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Reina de Sabá, predicado también en Long Beach, California, Estados Unidos, el día 19 de febrero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje. En los párrafos de uno dice: Permanezcamos de pie por un momento mientras oramos. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro misericordioso Padre Celestial, te damos gracias por este gran privilegio de acercarnos a tu trono de misericordia a través de esta noche en el nombre todo suficiente de Jesús, tu Hijo. Te damos gracias porque tenemos la seguridad perfecta que si pedimos algo en su nombre, nos será concedido. Así que hay muchos aquí esta noche que están necesitados, están enfermos en el cuerpo. Algunos de ellos están enfermos en el alma. Y te pedimos, Padre, que tú suplas todo de lo que tengan necesidad. La salvación de sus almas por encima de todas las cosas y la sanidad para los enfermos. Gozo para aquellos que están tristes. Esperanza para aquellos que están sin esperanza. Concédelo, Señor. Y cuando el servicio termine esta noche y nos vayamos a nuestros diferentes hogares, lugares de habitación, que digamos como aquellos que iban a Emaús aquel día, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Párrafo 2. Es todo un privilegio el estar de nuevo en esta noche en este auditorio municipal de Long Beach. Han pasado varios años desde que estuve aquí, como en el año 46 o 47, más o menos por allí. Yo creo que seguí el servicio de un gran siervo del Señor, el doctor Charles Fourier, que solía tener la hora de avivamiento Chapada la Antigua. Lo empezó y fue creado aquí un gran siervo del Señor. Yo oí que él ya no tenía sus servicios aquí. Yo siempre quise conocer al hermano Fourier. Nunca tuve ese gran privilegio. Párrafo 3. Yo recuerdo cuando llegué a Sudáfrica hace como unos 7 u 8 años, la audiencia era de como unas 250 mil personas. Ustedes, algunas de ustedes vengan, gente de Long Beach, nunca se pudieran imaginar cómo ellos me dieron la bienvenida cuando llegué a la plataforma. Ellos cantaron como en 15 lenguas diferentes, todos armonizando. Luz del sol celestial. Ellos estaban cantando Luz del Sol Celestial, lo cual creo yo era la alabanza de tema del doctor Julio. Y siempre pensé que si yo lo conociera, me gustaría decirle eso, que sus mensajes habían llegado hasta muy allá en Sudáfrica. Y esa gente preciosa lo amaba y lo conocían, y sabiendo que yo era americano, cantaron Luz del Sol Celestial o Luz del Sol, de la manera que sea. Y ellos estaban cantando todos juntos en 15 lenguajes diferentes. Ahora, ustedes nunca, pero todos armonizaban perfectamente el Espíritu Santo. Cuando la gente se une y el amor de Dios empieza a mover sobre ellos, no hay fricción. Todo es un solo gran cuerpo moviéndose junto. El doctor F. F. Bosworth, el cual es uno de los administradores, él se quedó. Él dirigía sinfonías y llevaba la banda de 75 piezas al auditorio del Madison Square Garden en los días del doctor Alejandro Dowie. Y él dijo que él había instruido al coro. Y uno encontraba a alguien unas cuantas octavas, o como ustedes lo llaman, alto, y algunos muy bajo. Pero dijo que en aquellos nativos paganos, nativos genuinos, que no sabían cuál era la mano derecha ni la mano izquierda, y que estaban en guerra uno con el otro, y que los tuvieron que separar en tribus, sin embargo, no estaban ni una octava fuera en lo absoluto, cada uno armonizando juntos en luz del sol celestial. Si alguien conoce al hermano Fullier, díganle eso de mi parte. Me imagino que quizás nunca lo llegué a ver. Él es un hombre ocupado, a mí no me gusta quitar el tiempo, pero de seguro lo conmovería, perdón. Párrafo 4. El Evangelio, y todavía en su simplicidad, es la atracción más grande que el mundo alguna vez haya conocido.
Jesús dijo cuando él estuvo aquí en la tierra, si soy levantado, atraeré a todo hombre a mí, negro, blanco, amarillo, moreno, cualquiera que sea su color o raza. El Evangelio todavía se mantiene siendo el centro de atracción para todo hombre y para toda mujer. Y yo sí creo que nuestras iglesias deberían estar un poquito más avanzadas en el Evangelio que lo que estamos. Yo pienso que nosotros contribuimos a eso. Yo contribuyo si estoy equivocado, pido que el Señor me perdone. Yo pienso que tratamos de mirar mucho hacia atrás a lo que alguien más ha hecho o dicho, en lugar de mirar hacia adelante a Cristo. Él es nuestro líder. Hace unos cuantos cientos de años. Pueda que esté errado en esta referencia, pero yo diría que hace 300 años, creo yo, hubo un científico en Francia que trató de tomar una pelota y girarla alrededor de la esfera terrestre, o algo así. Pudiera haber sido 150 años. Él la giró alrededor de la esfera terrestre y con la velocidad. Y él reclamaba que si algún vehículo sobre la Tierra alguna vez se moviera a la velocidad terrorífica de 30 millas, 48 kilómetros por hora, la gravitación perdería su atracción y saldría volando de la Tierra. Ahora, eso fue científicamente probado en aquel día. ¿Piensan ustedes que la ciencia miraría al pasado y diría, ah, eso? Seguramente que no. Yo vi en donde ellos tienen un avión ahora, se me olvida, que alcanza una velocidad de 5.000 millas, 8.000 kilómetros por hora o algo así. Y ellos aún no se detienen allí, ellos siguen adelante, adelante. Pero nosotros, los cristianos, y nosotros los clérigos y ministros, tratamos de mirar al pasado, a nuestras escuelas y ver lo que el señor Moody dijo al respecto, lo que el señor Kay dijo, o Finney, o Cohn, o Calvino, cualquiera de ellos. Miren, ellos fueron grandes hombres en su día. Pero ven, nosotros siempre estamos mirando al pasado. Miremos hacia adelante. Ven, nosotros tenemos recursos ilimitados. Párrafo 5. Ahora, la ciencia únicamente puede escalar a una determinada altura. Luego lo tienen que dejar retroceder. El árbol del conocimiento únicamente produce tanto, y eso fue puesto ante nosotros en el huerto del Edén. Y un ser humano está inclinado a vivir de ese árbol del conocimiento. Pero nunca fue el plan de Dios para nosotros que nosotros vivamos de ese árbol del conocimiento. La primera ocasión que el hombre dio una mordida del árbol del conocimiento, él se separó de su compañerismo con Dios. Cada vez que él da una mordida de ese árbol, él mismo se destruye continuamente. Él mordió la pólvora y miren lo que eso hace. Mata a su compañero. Mordió los automóviles y eso mata más que la pólvora. Ahora, él tiene una bomba atómica y de hidrógeno. Todavía está comiendo de ese árbol del conocimiento hasta que finalmente lo enviará a su destinación. Para vosotros. Pero el árbol de vida que él dejó voluntariamente para así comer del árbol del conocimiento, entonces allí es en donde él se va solo. Yo creo que la ciencia ahora, yo fui puesto a prueba que con uno de esos medidores de pruebas de mis brazos, tocante a esta luz, el ángel del Señor. Y la fotografía fue tomada científicamente de ella. Ustedes la tienen aquí, ahora ha sido fotografiada por todo el mundo en diferentes lugares. Una fotografía de la misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel, científicamente probada. George J. Lisby, el director del FBI para huellas y documentos, ven, la examinó para ver si era auténtica. Él dijo, no es psicología. Él dijo, el ojo mecánico de la cámara no toma psicología. Párrafo 7. Ahora, en lugar de avanzar y ver lo que Dios prometió, miramos al pasado y vemos lo que dijo algún hermano que vivió antes de nosotros. No miremos al pasado. Miremos hacia adelante. Mantengámonos moviéndonos hacia adelante, hacia adelante. Nosotros tenemos recursos ilimitados. Jesús dijo en San Marcos 11:23, cualquiera. Bueno, si tú dices a este monte, quítate y no dudas en tu corazón, sino crees que lo que tú has dicho será hecho.
Lo que digas te será hecho, sin condiciones. Es sencillamente ilimitado. Todas las cosas que tú deseas, cuando ores, cree que tú las recibes. Tú las tendrás, lo que sea sanidad divina, gozo, paz, todo. Ahora ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué si nosotros pedimos algo que para que sea quitada la vida de alguien o alguna cosa mala? Bueno, ustedes no pudieran realmente tener fe cristiana para una cosa como esa. Se necesita un espíritu cristiano para pedir cosas cristianas, para recibir cosas de Cristo. Ustedes deben tener un párrafo 8. Siempre recuerden, iglesia, las palabras de Dios son verdad. Yo creo que la correcta actitud mental hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá a cumplimiento si ustedes la prueban, si ustedes la pueden mirar en la manera correcta. Pero recuerden, este ha sido mi estándar en mi vida. Yo he tratado de hacer esto. La primera cosa, yo me quiero dar cuenta si es la voluntad de Dios o no. Que entonces me doy cuenta que es la voluntad de Dios. La cosa siguiente es mi objetivo y mi motivo al hacerlo. Entonces, si es la voluntad de Dios y mi objetivo está correcto y mi motivo está correcto, yo tengo fe que será hecho. Porque primero, es la voluntad de Dios y yo tengo. Y mi objetivo es para glorificarlo a Él. Y mi motivo es darle a Él toda la gloria. Bien, así que no hay motivos egoístas al respecto. Si ustedes tienen un motivo egoísta, no funcionará. Si el objetivo de ustedes es de ganar dinero para ustedes mismos o algo, bueno, ustedes nunca tendrán éxito. Y entonces tratar de hacer algo fuera de la voluntad del Señor no funcionará para empezar. Así que hay fe genuina, pero ustedes deben entrar en el verdadero canal de Dios para tener esa fe genuina. Hay fe humana, pero por lo tanto hay fe de Dios. Y ustedes deben tener una fe piadosa para creer. Miren, entonces para tener fe piadosa, ustedes deben tener la mente de Cristo en ustedes. Entonces, así es como Dios lo proyecta a uno, visiones, revelaciones y todas estas cosas. Vienen por la mente de Cristo estando en ustedes. ¿Lo captan? Que la mente que estaba en Cristo esté en ustedes. Párrafo 9. Bueno, me conmueve esta noche. Otra vez lo digo, estar de nuevo aquí en Long Beach después de muchos años. Yo recuerdo cuando primero vine aquí que había mucha duda tocante al ministerio. Yo casi era el único en el campo en ese tiempo teniendo campañas de sanidad. Yo recuerdo cómo fue tan criticado. Y yo recuerdo la noche cuando me fui de aquí y escuché el mensaje conmovedor del doctor Fuller. Me senté allí esa tarde y oí su grande, poderoso y conmovedor mensaje de enseñanza. Yo vi su audiencia salir, gente fina, inteligente, gente de apariencia amable y limpia. Los vi a todos, a ellos salir del edificio. Esa era su audiencia. Ahora, ahí iban entrando los míos con camisas de fuerza, sillas de ruedas, y yo pensé, hay mucha diferencia. Fe. ¿Ven ustedes? Uno tiene que saber. Pero fue un desafío para la palabra de Dios, la cual Dios había prometido que era verdad y Él la respaldaría. Yo he estado alrededor del mundo en este mensaje. En ninguna ocasión Dios me ha fallado. Y después de como unos 14 años desde que estuve aquí, yo me paro esta noche con el mismo mensaje para Long Beach que tenía cuando vine aquí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ven, Él no ha disminuido ni una pizca. Él nunca me ha fallado. Yo me he parado delante de hechiceros y de demonios y ellos bebiendo sangre en un cráneo humano y clamando al demonio y desafiándolo a uno allí. Y yo nunca he visto una sola ocasión en la que se hizo el desafío y que Dios no haya venido a la escena y hecho una gran cosa. Yo desafío la fe de ustedes esta noche. A que crean al Señor Jesús. Párrafo 10, por último. Hemos tenido una gran semana, o mejor dicho, dos semanas, con el hermano Puntane de la Iglesia de Asamblea de Dios aquí en la ciudad. Yo he aprendido a amar al hermano Puntane, como únicamente un hermano pudiera amar a otro. Yo casi no lo conocía cuando llegué aquí. Yo había oído de su padre valeroso en Canadá, quien es un gran hombre, un siervo de Cristo. Y luego conocí a su hermano, tuve ese privilegio. Yo conocí a otros hermanos de aquí y tuve compañerismo con ellos. ¡Un buen cantar! ¡Ministros finos!
La damita que acaba de cantar, la señorita Pipal, creo que ese es su nombre, una voz encantadora. Debería cantar todo el tiempo para Cristo, en todas partes. Todas estas cosas deberían estar obrando, pues es un poquito más tarde de lo que ustedes piensan. Yo creo que estamos cerca de... Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este nuevo mensaje, La Reina de Sabá, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, La Reina de Sabá, del año 610219, párrafo 11. Estoy parado muy cerca del micrófono. ¿Me pueden oír mejor si me retiro así? ¿Está mejor así? Yo no. Yo quiero que ustedes oigan lo que yo hablo, pero no quiero que mi voz haga eco. Ahora, la acústica aquí por lo general es muy buena. Fue buena la última vez que estuvimos aquí. Me gustaría regresar en alguna ocasión, si le agradaría a Dios, la voluntad de Dios, y le agradaría a la gente, y quizás obtengamos un lugar como este. En lugar de solo tener una sola iglesia como patrocinadora, tener a todas ellas patrocinando, y entonces pudiéramos venir aquí para unas reuniones extensas. Yo pediré eso si ustedes piden lo mismo. Y entonces quizás la pudiéramos planear con mucha anticipación, al grado que los pudiéramos llamar a los preciosos síndicos o quien quiera que sea, los supervisores de este auditorio, siendo que ellos están edificando aquí uno mucho más grande que este, para que lo pudiéramos usar para una reunión de 10 días o algo. Yo creo que sería maravilloso venir. Cualquier cosa que sería para agradar o para hacer algo para Dios. 12. Y ahora, cuando yo mencioné hace unos cuantos momentos de las asambleas de Dios, miren eso solo, es una sola iglesia denominacional. Nosotros no. Por lo que a mí me respecta, como todos saben, yo fui ordenado como de unos 21 años de edad y de eso hace como unos 31 años en la iglesia bautista misionera. De lo cual yo no tengo nada malo que pudiera decir de la iglesia misionera o de ninguna otra denominación. Yo he tomado esta posición, que si la iglesia católica, un católico romano u ortodoxo, o lo que pueda ser, si él está confiando en la iglesia católica para la salvación, la persona está perdida. Si el bautismo está confiando en la iglesia bautista para la salvación, él está perdido. Si el pentecostal está confiando en la iglesia pentecostal para la salvación, él está perdido. Pero si el católico, el pentecostal o el bautista, el presbiteriano o lo que sea, si él está confiando solemnemente en Jesucristo, él es salvo. ¿Por qué? Porque por fe soy salvo y esto es por gracia. ¿Ven? Los católicos pueden ser salvos. Los bautistas pueden ser salvos. Los pentecostales son salvos porque todos aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros. Correcto. Es nuestra propia fe personal en una obra terminada que Cristo hizo por nosotros. Y por lo tanto, yo nunca he trazado un límite denominacional ni he puesto una barrera. Yo he tratado de extender la mano y tomarlos a todos ellos en mis brazos y apuntarlos hacia la cruz. Y eso es, amado Cordero Inmolado, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar más. Desde que por fe yo vi ese torrente que tus heridas fluyentes suplen, amor redentivo ha sido mi tema y lo será hasta que muera. Ese es mi lema, yo diría. Y luego el que sigue es Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. 13. Gracias a todos ustedes por su bondad y misericordia y las manos generosas que han estrechado las mías y las cosas bondadosas que ustedes han hecho y sus cartas. Y las contestaremos tan pronto como podamos. Y los trocitos de la tela por los que yo he
orado. Muchos de ellos no lo he enviado todavía. Si ustedes quieren uno, ese es absolutamente gratis. Solo escríbanme en Jeffersonville, Indiana, y yo les enviaré uno. Solo si ustedes, apartado o postal 325, pero si ustedes se les olvida eso, solo escriben Jeffersonville, Indiana. Es una ciudad pequeña como de unos 35,000 y nuestro correo es excelente. 14. Miren, yo no estoy tratando de conseguir sus domicilios, pues no tengo programas en lo absoluto. Yo no tengo nada, ni programas. Tenemos libros, pero esos libros nosotros lo compramos de alguien más para traerlos a las reuniones. Yo no tengo programas de radio ni de televisión, ni algo más. Yo no estoy bajo obligación a nada ni a nadie, sino a Dios. ¿Ven? Porque yo puedo ir a una iglesia pequeña o grande. Yo no tengo que tener una cierta cantidad de dinero. No hay nada designado. Yo tengo 51 años de edad. He estado predicando por 31 años y nunca levanté una ofrenda en mi vida. Correcto. Yo no tengo dinero ligado a esto en lo absoluto. La gente me da cositas para que pueda vivir y para ayudar a sustentar el ministerio, lo cual aprecio. Eso va al fondo de mi iglesia. Yo mismo recibo $100 a la semana para mi sustento. Y fuera de eso, bueno, eso es todo lo que yo tengo. Eso es todo lo que yo necesito. Y yo no creo que el evangelio de Cristo fue hecho para comercializarse. Yo creo que no se debe hacer eso. Y yo no creo que los siervos de Cristo deberían tratar de ser exhibicionistas. Yo creo que ellos deben ser humildes, que tomen el lugar de Cristo, que en nosotros, su vida en nosotros lo representa a Él ante el público. 15. Ahora nos damos cuenta que él dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no tiene que estar de esa manera. Yo pienso que las palabras más dulces en la Biblia, una de ellas son, Padre, por ellos mismos yo mismo me santifico. Él tenía derecho a tener una esposa, él tenía derecho a tener un hogar, él tenía derecho a tener los placeres de la vida, como nosotros lo tenemos, cuando menos las comodidades de la vida. Pero se estaba santificando él mismo porque estaba instruyendo a 12 hombres que conmoverían al mundo con el evangelio. Y si él pudo hacer eso, ¿cuánto más nosotros mismos nos deberíamos santificar? ¿Ven? Ahora, oremos una vez más antes de acercarnos a la palabra del autor. Acerquémonos a él una vez más en oración. Párrafo 16. Señor, es tu palabra. Pedimos que tú lo hagas al real a nosotros esta noche. Ahora sabemos que está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mientras leamos tu palabra, sabemos que no fallarás. Nuestras palabras fallarán porque somos mortales y somos finitos. Pero tú eres infinito y el Dios eterno inmortal. Y mientras me acerco a tu palabra, yo me acerco a ella bajo ese tipo de fe, que tus palabras no pueden fallar. Y entonces si yo leo esta palabra, la gente que se ha reunido aquí esta noche, al irse a casa, ella pueda a lo menos decir que oyeron algo eterno, porque era tu palabra. Entonces, Padre, si el evangelio vino no únicamente por el oír de la palabra, la fe vino por eso, pero el evangelio vino para manifestar y demostrar el poder del Espíritu Santo que está en la palabra. Pues en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y luego somos enseñados allá en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, partiendo aún los tuétanos del hueso. Y la palabra de Dios es un discernidor de los pensamientos del corazón, los intentos de nuestro corazón y mente. La palabra de Dios lo puede revelar, porque el Cristo viviente, quien es la palabra viviente, entra en nuestras almas vivientes y revela los secretos del corazón, pues Él es la palabra.
que la palabra hable, Padre, y que la meditación de nuestros corazones sea grata a ti, oh Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 17. En el libro del Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, el versículo 42, leamos esto para una porción, para un texto. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar, Jesús en las lecturas previas de esta. Yo quiero que cuando se vayan a su casa, leyeran este glorioso capítulo. Y Jesús los había estado reprendiendo y amonestando porque ellos no le habían creído a él. Él vino, dijo él, en el nombre de su Padre, y ellos no lo recibieron. Él dijo, si otros vinieran en su propio nombre, a este recibiréis. Y eso es correcto. Venimos y formamos nuestras iglesias y tenemos nuestras denominaciones. Y ellos están listos para decir, sí, yo pertenezco a la bautista, a la presbiteriana. Ustedes reciben eso fácilmente, pero para recibir a Jesús, no. Ellos no lo quieren a él. 18. Miren, él dijo, yo vine. Y cuando él vino, la gente no lo reconoció. Él vino exactamente de la manera que la escritura dijo que él vendría. Él vino y él era el Mesías judío. Y no únicamente el Mesías judío, sino que él era la simiente prometida de Abraham, la que hemos tomado durante toda la semana de estudio y allí en la iglesia. Y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y él mismo se había representado a los suyos. Y él vino a Israel, a la cual era la iglesia de Dios y la gente de Dios y la nación de Dios. Y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 19. Ahora nos damos cuenta que había tres clases de gente. Nosotros provenimos de los tres hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. Y había, esos eran judíos, gentiles y samaritanos. Si ustedes se fijan, a Pedro por revelación le fueron dadas las llaves del reino, porque Dios sabía que él tenía la revelación de la escritura. Pues él les preguntó a sus discípulos como grupo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno contestó, tú eres Elías. Y el otro dijo, tú eres el profeta. Y uno dijo, Moisés. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Era una revelación. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ven? Fue una revelación directa que se le había hecho saber al apóstol de que él era el Hijo de Dios. Ahora, si la iglesia de Dios todavía existe, entonces aquellos entraron en la iglesia ahí por revelación espiritual, porque así es como nosotros entramos en la iglesia. Pero muchos de nosotros tratamos de entrar por medio de una teología doctrinal y esto y lo otro y está bien, lo cual yo no hablo nada en contra de eso, pero yo estoy tratando de diferenciar entre lo que realmente es verdad y lo que es parte de la verdad. La revelación que Dios le revela a ustedes, que ese es su Hijo quien murió en lugar de ustedes. Entonces, esa es la revelación de quién es Él. 20. Ahora, Jesús había venido y Él le había probado al pueblo por todos los medios de que las Escrituras habían dicho. Él era el Mesías que estaba, que esperaban que viniera. Ahora, muchos de ellos habían llegado a una conclusión errada de su venida. Y esa era la razón que él fue malentendido. Perdonen la expresión, pero esa es la razón que esta noche él es malentendido. Ellos llegan a una conclusión errada de lo que él es. Miren, creo que mientras yo estaba parado allí, oí a mi asociado aquí leer la escritura diciendo que él... Lema de la campaña siempre es Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y él lo citó de Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora, cuando él vino,
ellos, el gran grupo de Israel, ciertamente estaba con los ojos bien abiertos esperando el Mesías, pero ellos lo estaban esperando de la manera que ellos habían sido enseñados, que él vendría. Bueno, miren, cualquier mente espiritual, aún una persona con mente intelectual, sabría que él no vino contrario a las Escrituras. Él había venido contrario al entendimiento de ellos de las Escrituras, pero no contrario a las Escrituras. Pero ellos habían sido enseñados por sus maestros de tal manera que los maestros tenían el concepto errado de él, y que no lastime los sentimientos al decir esto. Pero tal vez pudiera ser de esta manera otra vez. Ustedes saben que si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, entonces él probablemente vendrá un poquito diferente a cómo estamos esperando que él venga. Eso únicamente es una manera lógica, sensata, de acercarnos a tal pensamiento, creo yo, en este día. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Reina de Sabá, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1961. Párrafo 21 dice: ahora entonces vemos que cuando él vino, el Mesías debía ser, de acuerdo al profeta Moisés, quien realmente fue el que predijo su venida y dijo: profeta de en medio de ti, como yo, te levantaré. Te levantará Jehová, tu Dios. Ahora, cualquier buen teólogo hubiera sabido que ese Mesías tenía que ser un profeta, o que sus atributos que le seguían a él serían proféticos, porque a Israel siempre se le ordenó que creyera a sus profetas. A ellos siempre se les fue ordenado. Pero tenemos que tener esto bajo consideración también, que no todos pueden venir a Cristo. Pues él dijo: ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Miren a los millones que recibieron, que no le recibieron en aquel día, y la minoría que sí lo recibió a él. Miren, coloquemos eso en este día de hoy, y miremoslo cara a cara de la manera que debería ser. Párrafo 22. Ahora, vemos que cuando vino él, sí hizo la señal del Mesías. Y muchas veces durante toda la semana hemos tratado de producir eso y mostrarlo vez tras vez y vez tras vez. Y desde Génesis hasta Apocalipsis lo encontramos. ¿Es correcto eso, hermanos, esta semana? De que lo que el Mesías sería. Él fue ungido. El profeta siempre tiene la palabra del Señor, un verdadero profeta. Ven. El profeta dijo que tienen ojos y no pueden ver. Ellos no podían ver los milagros. Ellos tienen oídos y no pueden oír. Ven, Isaías así lo dijo. Así que sabemos entonces que ellos tenían que ser de esa manera. No que Dios se propuso que fuera de esa manera, pero por su previo conocimiento, él sabía que sería de esa manera, pues él es infinito. Así que si él es infinito, él sabía el fin desde el principio. Y esa es la razón que él podía predecir el fin desde el principio. Él sabía porque él era Dios. Y si él no es infinito, entonces él no es Dios. Pero sabemos que él sí es infinito y nosotros somos finitos. Nos confundimos tanto y nos establecemos en que estamos correctos. Entonces Dios, con su mente infinita, pasa muy por encima de eso. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dijo Dios. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, así que nos debemos someter a su camino. Párrafo 23. Ahora hemos oído de toda clase de cosas sucediendo. Hemos oído de los Elías, hemos oído de las vírgenes Marías por todo el país, y hemos oído de toda clase de sensaciones y cosas como esas, lo cual yo no estoy aquí para hablar en contra de eso. Yo estoy aquí para decir que cualquier ángel de Dios o cualquier mensajero de Dios se debe quedar estrictamente en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento ellos tenían una manera de darse cuenta si era la verdad o no. Ellos tenían en sus leyes mosaicas lo que ellos llamaban el sacerdocio arónico, aeronómico, arónimo. Y entonces el sacerdocio levítico, y Aarón era el sumo sacerdote cargando el pectoral en su pecho. Las piedras
de nacimiento de cada patriarca. Ellos colgaban ese pectoral y era llamado el Urim y Tumim. Y cuando un profeta profetizaba, si él iba ante el Urim y Tumim y daba su profecía o daba su sueño y esas luces sobrenaturales no reflejaban en una conglomeración de luces, entonces a mí no me importa cuán bueno sonaba, estaba incorrecto. Ellos lo rechazaban. Todos los buenos maestros saben eso, que ellos lo rechazaban. Tenía que testificar ante el Urim y Tumim. Y ahora, por supuesto, cuando ese sacerdocio finalizó, entonces hubo otro sacerdocio que entró, el cual era según el orden de Melquisedec. Ahora, miren, hoy día no tenemos las piedras de nacimiento de los patriarcas, pero sí tenemos un Urim y Tumim, y esa es la Biblia de Dios. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Y en el libro de Apocalipsis, el cual es la revelación de Jesucristo, él dijo, si alguno añadiere o quitare de él, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esta es el Urim y Tumim. José Smith se encontró con un ángel, no era escritural. Miren, si cualquier ángel o cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios, esta es la completa revelación de Jesucristo. Así que, por lo tanto, quédense con ella. Párrafo 24. Entonces Jesús, dándose él mismo a conocer a sus hermanos, él hablarle a Simón y decirle quién era él y quién fue su padre. Simón reconoció inmediatamente que él era el Mesías. ¿Creen ustedes que Dios antes de la fundación del mundo sabía que esa cosa sucedería así? La congregación dice amén. Jesús así lo dijo. Él lo sabía antes de la fundación del mundo. Así que, y Dios los había llamado. Miren, cuando vino Natanael, él también estaba, como oí aquí al hermano hablar hace unos momentos, eso fue probado. Y Natanael, siendo un hombre escritural, él supo que ese era el Mesías, lo que el Mesías haría. La mujer en el pozo, a lo que él se refirió, y cuántas ocasiones más, Zaqueo arriba del árbol, escondiéndose de él, se paró allí debajo del árbol y dijo, Zaqueo, desciende, voy a casa contigo para cenar. Bartimeo, sigo entrando en la multitud y ellos arrojándole cosas a él y gritando y mofándose de él. Sin embargo, su fe lo detuvo a él, y no únicamente lo detuvo, sino que sanó al hombre. Una mujer tocó el borde de su manto, y se fue y se sentó. Él dijo, alguien me tocó, y el apóstol lo reprendió por decir tal palabra. Y él miró todo alrededor de la audiencia hasta que encontró a la mujer y le dijo que a ella de su flujo de sangre y le dijo que su fe la había sanado. Ven, era perfecto. La señal del Mesías y ellos lo rehusaron reconocer. Párrafo 25. Ahora mi debate está sobre la escritura, que él hizo esas señales delante de ambos judíos y samaritanos, pero no de los gentiles, ni una sola vez, porque los gentiles no estaban buscando ningún Mesías. Pero, ¿estamos nosotros cristianos gentiles buscando esta noche el Mesías? Él nos prometió en Lucas. Él dijo que cuando viéramos la señal de Sodoma, de esa manera sería en la venida del Hijo del Hombre. ¿Recuerdan ustedes eso? Como Lot, allá, el creyente fronterizo, allá en Sodoma, el miembrecito de iglesia, todo enredado con el mundo y su teología toda enredada. Pero hubo un moderno Billy Graham que fue allá y ellos predicaron el evangelio y sacaron a Lot y a ellos. 26. Pero Abraham ya estaba afuera. La palabra iglesia significa llamado a salir fuera. El grupo llamado a salir fuera. En otras palabras, Dios llama a una separación. El mundo hoy día llama a mezcladores. Mucha gente al escoger su pastor quiere tener a alguien que se mezcle, que vaya y se bañe en la playa con ustedes, o que tome un traguito amistoso con ustedes, o que diga un chistecito obsceno o algo. De eso hay mucho en las esferas protestantes hoy día. Pero la gente quiere uno que se mezcle, pero Dios llama a separadores. Sepárense ustedes mismos de ello. No se enyuguen con la incredulidad. De esa manera Dios lo hace. El mundo tiene un concepto diferente. 27. El párrafo. Ahora, mientras miramos más profundo en la palabra, nos damos cuenta que en la iglesia llamada a salir, la elegida,
estuvo un ángel que les habló a ellos y les dio una señal. Y estuvo un hombre extranjero habitando en carne, a quien Abraham después llamó Elohim, el Dios Todopoderoso. Y así que él se fijó que ese hombre estaba sentado y tenía su espalda envuelta hacia la tienda. Y justo en el capítulo anterior de esto, Dios se había encontrado con Abraham y le había cambiado su nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara y princesa. Y él les llamó a ambos por su nombre sacerdotal, o mejor dicho, el que le fue dado por Dios, Elohim, H-E-M, tomando parte de su nombre Abraham, de Abraham, parte del nombre de Dios, porque él iba a ser también su padre de muchas naciones por medio de la simiente, el padre de naciones. Ahora, ustedes fíjense qué es lo que sucedió allí. Ahora, el ángel con su espalda vuelta hacia la tienda, él dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo sabía él que su nombre era Sara? ¿Cómo sabía él que estaba casado? ¿Y cómo sabía él todas estas cosas? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, yo te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida. Y Sara se rió entre sí. Cuando ella lo hizo, el ángel dijo, ¿por qué se rió ella diciendo en su corazón que yo no seré capaz de hacer eso? Y yo estoy muy vieja y demás. ¿Cómo sabía él eso? 28. Ahora, Jesús claramente, miren, escuchen atentamente, que no se les pase y sean tan reverentes como puedan. Fíjense, esa promesa volvería a ocurrir otra vez en la vida del Señor. ¿Lo ven? Miren, Jesús siendo malentendido. ¿Qué dijeron ellos cuando lo vieron a él haciendo sus señales del Mesías? Ellos dijeron, él es Belcebú. Bueno, miren, sabemos que Belcebú era un demonio. Él era el jefe de los demonios. Y en otras palabras, ellos llamaron a Jesús al percibir sus pensamientos en sus corazones, un adivinador, o un adivinador de los pensamientos, o algo así. Lo cual sabemos que eso es del diablo, seguro que sí. Y es algo pervertido, algo que ha sido real, y que ha sido pervertido. El diablo no puede crear. El diablo únicamente pervierte lo que Dios ha creado. Únicamente hay un solo creador, ese es Dios. ¿Qué es una mentira? Es una verdad mal interpretada. ¿Qué es una mujer mala? Es una mujer buena que ha sido pervertida. ¿Ven? Todo lo que es pervertido es del diablo. Todo lo que está en su condición original es de Dios. ¿Ven? Dios es el único creador. Y el diablo no puede crear. Él tiene que pervertir lo que Dios ha creado. Mantenga eso en su mente. Miren. Ellos llamaron al Espíritu de Dios que estaba haciendo estas grandes señales para probar que Él era el Mesías. Ellos le llamaron a eso un espíritu malo. Y Jesús dijo, yo os perdono por esto. Pero cuando venga el Espíritu Santo, hace la misma cosa. Una palabra en contra de Él no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Fíjense bien cómo permanece. Párrafo 29. Ahora, antes que el juicio pueda azotar, la misericordia viene primero. Luego, después de la misericordia, entonces no hay. Si ustedes desprecian la misericordia, solo hay una cosa que queda. Ese es juicio. El juicio sigue a la misericordia. Después de haber sido despreciada, ellos despreciaron a Cristo. El juicio siguió. Ellos despreciaron a los profetas. El juicio siguió. Y tanto como me duele como un ciudadano americano, debo decir que esta nación ha despreciado la misericordia. Así que está lista para el juicio divino de Dios. Miren lo que ha cruzado por esta nación, toda clase de cosas. Grandes hombres como los que acabo de mencionar hace unos cuantos minutos, Charles Fuller, Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts, Tommy Hill, T.L. Osborne. Grandes hombres han cruzado por esta nación, sacudiéndola. Y ella continuamente se revuelca en el pecado, ciegamente, caminando hacia adelante. Algunos de ellos son influenciados por el ministerio de estos grandes hombres y vienen y se unen a la iglesia y salen y viven de la misma manera que siempre han vivido. Cuando ustedes profesan el nombre de Jesucristo, se abstienen de todo pecado. Todo aquel que menciona el nombre de Jesucristo, la escritura dice, apártese de pecado. Pero, ¿qué hacemos? Párrafo 30, por último. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Solo hay un solo pecado, incredulidad.
Usted comete adulterio, usted fuma cigarrillos, usted maldice, usted bebe porque es un crédulo. Si usted fuera un creyente, no haría eso. Esas cosas son atributos de la incredulidad. Un verdadero creyente está basado firmemente y sólidamente en Cristo y no hay nada que lo sacuda. Pero porque usted está tambaleándose, saliéndose a un lado, esa es la razón que estas cosas se suceden en su vida. La verdadera fe sin adulteración lo mantendrá en la cruz, fuera de peligro, si lo hará. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. La lectura de este glorioso mensaje, La Reina de Saba, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1961. Con mucho orgullo, mucha satisfacción y el privilegio que tenemos, continuamos con la lectura. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura, La Reina de Saba, párrafo 31. Ahora, él les reprochó y les dijo, ¿por qué ellos hicieron eso? Él les empezó a decir, y voy a entrar ahora a mi texto, que la reina del sur se levantaría y condenaría a esa generación. Ellos le habían dicho a él que era Belcebú solo unos cuantos versículos antes de este, y él los había reprendido por su incredulidad. Él les dijo que habían tenido un día, pero que ellos lo habían despreciado. Él dijo en una ocasión, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Tú ahora has sido dejada sola. Y yo creo que el gran Espíritu Santo en los corazones de hombres y mujeres en América que son cristianos lo pueden sentir a él clamar. Grandiosa América, América, ¿cuántas veces te quise dar un avivamiento? ¿Cuántas veces te quise juntar, pero no quisiste? Tú amas las cosas del mundo más que las cosas de Dios, así que ahí lo tienes. Entonces no hay nada que quede, sino que el juicio divino tendrá que caer, una separación de Dios. Ahora, nos damos cuenta que por todas las generaciones Dios ha tenido dones. Toda generación, por toda la Biblia, como tengo muchas escrituras aquí a las que yo me pudiera referir aquí, que por las diferentes edades Dios ha tenido dones divinos. Y ahora yo quiero decir esto a los clérigos. Yo quiero que me digan o que me mencionen en la historia de una vez, de cualquier historiador o de cualquier ocasión en la que Dios alguna vez derramó sus bendiciones y tuvo un avivamiento, que no haya habido señales sobrenaturales que le siguieron a ese avivamiento. En todo avivamiento, ellos han tenido sanidades y han hablado en lenguas y han tenido demostraciones del Espíritu en todo avivamiento. Son las señales de Dios. Dios, en donde Dios está, hay señales, porque Dios es un Dios obrador de señales. Jesús nunca dijo, ¿me creyeron ustedes porque yo tenía la enseñanza de mi padre? Dijo él, si yo no hago la enseñanza de mi padre, no me crean. Él dijo, si no hago las obras de mi padre, no me crean si yo no hago las obras. 33. Hemos ido y hemos edificado escuelas y escuelas bíblicas y seminarios. Y hemos edificado edificios hermosos, pero ciertamente eso no fue la comisión. Esas cosas están bien. Yo no puedo decir nada malo en contra de esas cosas. Ellas jugaron su parte, pero eso no fue la comisión. La comisión fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio.
La predicación del Evangelio fue para demostrar el poder. Amén. Tiene que ser así. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Las manifestaciones son las obras de la palabra hechas reales. Cuando la palabra es predicada, las señales de la palabra confirman que la palabra es verdad. Si no la confirman, no proviene del corazón de fe. No se ancla en el corazón de fe. ¿No dijo Jesús que parte de las semillas sembradas cayeron junto al camino y las aves se las comieron? Parte cayó en pedregales y los espinos y lo demás, y las ahogaron, las riquezas del mundo. ¿Y no dijo él que parte dio fruto cual a ciento por uno? ¿Ven? Ustedes deben dejar primero que la palabra caiga en la clase correcta de fe. Y luego esa fe produce lo que la palabra dice. Porque la palabra es una semilla. La palabra de Dios aquí es una semilla que un sembrador siembra. Y toda semilla producirá su género si es puesta en la atmósfera correcta y en la condición correcta. Amén. 34. Ustedes no la pueden esconder. Ustedes no pueden esconder la vida genuina. Tomen, por ejemplo, la vida natural, la vida botánica. Dejen que el sol caliente. Miren, como en mi región, las semillitas caen de esas flores y mueren. Ellas tienen una procesión fúnebre. Los cielos lloran derramando grandes lágrimas de octubre y las entierran en el suelo. La semilla se abre, la pulpa se sale. Ese no es el fin de esa flor. Solo dejen que el sol, el S-O-L, quien tiene control de toda la vida botánica, y entonces cuando empieza a brillar sobre el suelo y llega a una cierta temperatura, ninguna otra temperatura lo logrará. Nada más podrá ese calor allí sino el sol. Nada más pondrá ese calor allí sino el sol. Así que dejen que llegue a la temperatura correcta, la atmósfera correcta, y ese pequeño germen de vida escondido en alguna parte de la tierra brotará otra vez. Amén. ¿Han ustedes alguna vez echado concreto construyendo una acera y se han fijado en la primavera en donde está el césped más denso? Allí, en la orilla de la acera. ¿Qué es? Es esa semilla que estaba enterrada debajo de esa acera. Y cuando llegue a la temperatura correcta, llegue la sazón correcta, ustedes no pueden esconder la vida. Se abrirá paso y sacará su cabecita y alabará a Dios. Amén. Porque es vida. Ustedes no la pueden esconder cuando el SOL está brillando. Tan seguro como el sol trae vida botánica, el Hijo trae vida eterna. Amén. Y ustedes no la pueden esconder. Brillará. Hay algo que tiene que suceder. Jesús dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Algo sucede. Cuando Dios, el Dios eterno, empieza a brillar su espíritu, esos que están ordenados a vida lo reconocerán. Ellos vendrán y andarán en la luz. Vivirán en la luz. 35. Y él dijo, de cierto os digo, todavía un poco, y el mundo, el cosmos, lo cual significa el orden del mundo, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo es un pronombre personal allí, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Por todo el trayecto y por todo el mundo, no solo a esta generación, sino por todo el mundo. Ustedes que dicen que las quieren decir que las señales de los apóstoles, que ellos fueron los únicos que tenían el Espíritu Santo, los únicos que podían hacer milagros. ¿Cómo pueden ustedes leer la historia de la iglesia y decir una cosa como esa?
¿qué de Policarpo? ¿Qué de Ireneo? ¿Qué de San Martín? ¿Qué van a hacer ustedes con esos hombres? Colombo, todos esos, ¿qué van a hacer ustedes con ellos? Cientos de años después, ellos todavía sanaban a los enfermos, resucitaban a los muertos, hablaban en lenguas, echaban fuera demonios. ¿Cómo lo van a esconder ustedes? Mientras ese hijo, H-I-J-O, el Espíritu Santo de Dios, brille sobre la iglesia, señales y prodigios aparecerán. Amén. No lo pueden esconder. Están allí. Lean esto conmigo, Marcos 16. Y por todo el mundo. No ha alcanzado todo el mundo todavía. Y predicad el evangelio. Demostrad el poder. ¿A cuántos? A toda criatura. ¿Ven? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tan lejos? A todo el mundo. A toda criatura. Sencillamente ustedes no lo pueden esconder. Él nunca dijo, id, enseñad la palabra. Id, predicad el evangelio. Demostrad el poder del Espíritu Santo. 36. Ahora, si ustedes no conocen la palabra, ¿cómo conocerán la señal? Estas señales. Ustedes tienen que conocer la palabra para saber de lo que ustedes están hablando. Si ustedes lo reciben de alguna concepción de hombre, entonces ustedes nunca lo recibieron de la manera que Pedro lo recibió. Entonces ustedes sacarán su propia idea al respecto. Pero Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, para ver si está correcto o no, vayan y tomen los padres de Prenicea, o el concilio de Nicea, y los historiadores de la edad, y dense en cuenta si cada vez que la gente creyó esta palabra, produjo exactamente lo que dijo que produciría. Párrafo 37. Yo leí no hace mucho tiempo donde ellos entraron en los graneros de Egipto y tomaron un poco de trigo que fue almacenado allí. Hacía como unos 2.500 años, sí, más que eso. Hacía como unos 3.000 años que fue almacenado allí por José. Un poco de trigo había estado allí por todos esos años. Y lo plantaron en la tierra y produjo otra vez. No importa cuánto tiempo este evangelio esté allí. Por 2000 años hemos tenido burladores y mofadores diciendo que los días de los milagros ya pasaron. Pero pongan esa palabra en la clase correcta de corazón y producirá otra vez, exactamente como lo hizo la primera vez. Porque es la palabra de Dios. Amén. Tiene que entrar en un canal de fe. Mientras estuvo en el granero, no necesitó nada. Solo yacía allí como una conmemoración. 38. Yo me sorprendí en Roma. Ellos tienen 19 clavos diferentes, auténticos, que fueron clavados en la mano de Jesús. Cada uno decía, nosotros lo tenemos. Nuestra iglesia los tiene. Nosotros lo tenemos. Los tenemos. 19 clavos que pueden probar cuando únicamente eran 3. ¿Ven? Todos quieren un clavo. No hace mucho tiempo, ustedes entienden lo que quiero decir. Uno de los grandes salió con un pedazo. Aquí está un pedazo de la cruz original. ¿Qué puede importar eso? A mí no me importa cuántos clavos ustedes tengan. ¿Cuántos pedazos de la cruz ustedes tengan? Nosotros necesitamos producir esta palabra otra vez. No ponerla en una cruz o en un clavo, sino en la atmósfera viviente del Espíritu Santo. Amén. Eso produce los resultados. La palabra de Dios, bajo la atmósfera correcta, producirá
exactamente lo que dice que producirá, pero tiene que estar en la atmósfera correcta. Ustedes no la pueden poner en un seminario o en alguna escuela bíblica que no cree en señales y prodigios. Nunca, nunca brotará y traerá vida allí. La atmósfera está incorrecta, pero ustedes la tienen que poner en la atmósfera correcta. ¿Qué clase de atmósfera? Una atmósfera rendida. Quédense ahí hasta que empiece a crecer y a tomar vida. Esa es la idea. Amén. 39. Él nunca dijo, si yo hago la enseñanza de mi padre. Él dijo, si yo no hago las obras de mi padre. Esa, la enseñanza. Cualquiera la puede enseñar, pero veamos que se hagan las obras. Usted puede decir, oh, él es un gran Dios, seguro. Vamos a las escuelas bíblicas. No que las esté condenando, pero yo estoy tratando de... Yo espero que ustedes no me entiendan mal. Yo no estoy condenando las escuelas bíblicas, pero yo estoy condenando lo que ustedes dicen, que ustedes enseñan estas cosas y luego destruyen todo el fundamento, diciendo que eso era para alguna otra edad. Es como darle a su canario vitaminas para que desarrolle buenas y fuertes alas y lo pone en una jaula. ¿Qué bien le hace el hacer eso? ¿Para qué fortalecer sus alas si lo va a mantener enjaulado? Lo que la iglesia necesita hoy es la apertura de esas barreras que los están deteniendo y dejar que algunas vitaminas del Espíritu Santo de Pentecostés se derramen dentro de la iglesia. Entonces cambiará la atmósfera, ¿correcto? Ellos saldrán del cascarón, dará a luz a aguiluchos en lugar de gallinas. Párrafo 40. La gallina es media, ella es un ave, pero es media hermana. No sabe tocante a lo celestial. Ella no sabe lo que significa estar allá arriba. Una de las escenas más lastimosas que he visto fue, yo fui a ver en una jaula en una ocasión. Mi pequeña Sara y yo íbamos caminando por allí y había una, yo oí un ruido y era un águila grande. Alguien la había capturado y ella se había arrancado a golpes todas las plumas de su cabeza y de las puntas de sus alas. Y ella caminaba a un extremo de la jaula y se levantaba volando y estrellaba su cabeza y sus alas contra la jaula y las plumas volaban y caía del lomo. Yo la vi tendida allí y esos grandes ojos grises mirando para todos lados. ¿Por qué? Ella es un ave celestial. Ella vive en los cielos. Allí es en donde está su corazón. Pero por medio de la astucia del hombre, la había atrapado y puesto en esa jaula. Y ella estaba tratando de salir a golpes con su propio poder, golpeando contra la jaula. Yo pensé, eso es lastimoso. Me fui de allí casi llorando. Yo pensé, quisiera que me la vendieran. Me molesta ver algo enjaulado. Me molesta ver a la iglesia enjaulada. Sí, solo golpeándose ella misma de muerte y todo lo demás con toda clase de cenas de sopas y comidas y clases y sociedades y cosas así. ¿Qué cosa? Ustedes no nacieron para ser así. No, no. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Mensaje, la Reina de Saba, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día de 19 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la Reina de Saba, párrafo 41. Y me fijé en el águila, y yo pensé, si yo pudiera, yo pensé, bueno, eso es una escena lastimosa. Sara dijo, papi, esa pobre ave. Yo dije, sí, cariño, dijo, ¿por qué se está golpeando la cabeza? Y yo dije, ella está tratando de salir de esas barras. Dijo,
¿Qué la hace a ella querer? ¿Por qué ella sencillamente no se queda abajo y se queda satisfecha? Yo dije, ella no puede. Mira, cariño, su naturaleza es de allá arriba. Allá es donde ella debería estar. Esas grandes alas fueron dadas para mantenerse allá arriba en el aire y para mirar hacia abajo, volar alto. Y yo me alejé de allí. Yo pensé, esa es una cosa lastimosa, pero yo sé de algo más lastimoso. Es ver una iglesia que ella misma se llama la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, enjaulada, aprisionada en una jaula, cuando de hecho ellos pueden leer la Biblia y darse cuenta que ellos no nacieron para ser gallinas enjauladas en un patio de granja. Ellos deben ser águilas que pueden colocar sus alas en el viento recio, soplando que baja. Ellos no tienen que mover sus alas, ellos solo saben cómo mantener sus alas y elevarse en donde todas las cosas son posibles, a un lugar que los saca de estos lugares enjaulados que nos hemos establecido. Los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa como sanidad divina, no hay Espíritu Santo, o es lastimoso. ¿Qué puede hacer usted? 42. Ahora Jesús hablándole a ellos, él les dio algunas señales diciendo que mi tiempo está para terminar. Me gustaría referirme a algunas de esas señales. Fíjense bien aquí en lo que él dijo, solo un versículo antes. Como en los días, como fue en los días de Jonás, el profeta, Dios en todas las generaciones ha tenido señales y prodigios. Él ha tenido siervos con los que él lidió. Algunas veces solo había uno. ¿Saben ustedes eso? Llegó a uno en los días de Noé, y él llega a un tipo. También lo dijo así en la venida del Hijo del Hombre. Y demás, él llega a un punto en donde él siempre ha tenido su siervo. Ahora escuchen atentamente en los cuantos minutos que quedan ahora. Y pienso que tengo exactamente 15 minutos para terminar a tiempo. 43. Fíjese, siempre cuando Dios envía a sus siervos y envía sus dones a sus siervos, si ese pueblo creía esos dones, fue un jubileo dorado para la gente. Pero si ellos rechazaban esas señales y dones que él les daba, siempre terminaban en un caos. Ahora, pregúntele a cualquier clérigo que usted quiera o cualquier historiador, lo cual yo sé que sentados en nuestra presencia hay uno de los mejores historiadores que yo conozco. Acabo de platicar con ellos y eso está correcto. Ellos siempre fallaban cuando fallaba en reconocer a Dios y a sus dones. Su señal, Dios siempre, donde Dios va, siempre hay señales y prodigios. Todo, Él lo prometió. Estas señales seguirán, no quizás seguirán, sino que seguirán, seguro. Ahora, siempre ha sido así. Fue predicho que sería así. 44. Ahora, fíjese, sí, Él les habló a ellos tocante los días de Jonás. Él los estaba reprochando porque ellos fallaron en ver sus señales mesiánicas. Pero la mujer en el pozo le reconoció. ¿No la reconoció? Ella dijo, él dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto. 5 has tenido y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sabemos que cuando venga el Mesías, esta va a ser la señal mesiánica. Sabemos que este es, el Mesías hará esto, pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy él. Y ella corrió a la ciudad y dijo, vení y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto me he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? ¿No es eso lo que aquel Mesías debía ser? Y los hombres de la ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. ¿Lo ven ustedes? 45. Ahora, Jesús estaba allí haciendo esas cosas y ellos lo habían rechazado. Así que él dijo, como fue en los días de Jonás, Jonás, siempre todos hacen burla de Jonás. Yo voy a defender a Jonás. Jonás tenía mucho más crédito que los que la gente le da crédito. Muchos de ellos dicen, bueno, él era un descarriado. No, él no lo era. Los pasos del justo son ordenados del Señor. Y Jonás, perdón, y Jonás fue un profeta. Dios hizo eso a propósito. Le permitió tomar ese barco a Tarsis en lugar de Nínive. Yo siempre he sentido lástima por él cuando estuvo en el vientre de esa ballena. Ustedes saben que alguna gente siempre mira sus síntomas. Dice, mire,
Mire mi mano, se oró por mí. No ha mejorado. Nunca se mejorará siendo usted de esa manera. Usted no mira a su mano, usted mira a una promesa. ¿Ven? 46. Oré por un bebé, un muchacho, hace unos cuantos años. El padre y la madre vinieron por mí para que orara por él. Él tenía difteria negra y el corazón. El latido bajó tanto que el electrocardiograma mostró que estaba casi muerto y me ordenaron que me vistiera como uno de los Ku Klux Klan. El doctor lo ordenó para poder entrar allí. El doctor era católico y él no me permitía entrar porque estaba casado y tenía hijos. Y yo dije, doctor, ¿permitiría usted que el sacerdote entrara allí para darle los últimos sacramentos? Él dijo, sí, pero usted no es un sacerdote. Dijo, el sacerdote no tiene hijos a quien ir. Yo dije, pero él se sienta en un confesionario. Él dijo, pasa, pues, y me permitió entrar. Así que yo entré allí y el padre y la madre se pusieron a un lado y dijeron, hermano Branja, todo lo que queremos que usted haga es que hable la palabra. Entre allí y ore. Y puse mis manos sobre el bebé, yo, o mejor dicho, sobre el muchacho. Él tenía como unos 12 años. Yo dije, Padre Celestial, esta es una promesa. Esto es lo que tú prometiste. Yo pongo mis manos sobre este muchacho ahora y te pido por su vida porque tú lo prometiste. Esta gente lo cree y ellos enviaron por mí para venir aquí. Esto es todo lo que yo sé hacer, es poner mis manos sobre él porque tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Yo puse manos sobre él y al salir de allí yo dije, el Señor los bendiga. 47. Y el padre abrazó a la madre y dijo, oh, cariño, ¿no es maravilloso? El muchacho no había mostrado un solo cambio. Y la enfermerita, después de que el padre y la madre estaban llorando y se estaban abrazando uno al otro, regocijándose porque el muchacho estaba bien. ¿Ven? Bueno, el muchacho no había cambiado ni una pizca. Y esa enfermerita dijo, bueno, señor, ¿comprende usted lo que es esto? Dijo, ¿cómo puede actuar de esa manera y su hijo se está muriendo? Dijo, mi hijo no se está muriendo, mi hijo está viviendo, va a vivir. Ella dijo, bueno, ella dijo, señor, le quiero decir algo. Dijo, ¿ve usted este electrocardiograma? Dijo, yo no entiendo lo que ella dijo, pero dijo, cuando esas manecillas, lo que haya sido, se mueve toda hasta aquí, nunca se ha sabido en la historia médica que regrese otra vez. Dijo, el muchacho se está muriendo. Dijo, su corazón está latiendo solo unas cuantas veces por minuto. Dijo, no regresará otra vez a lo normal. Y aparte de eso, la enfermera lo tiene en una condición tal y está tan avanzada al grado que no hay nada que se pueda hacer. El muchacho se está muriendo. Y yo nunca olvidaré a ese padre valeroso. Él tomó a esas enfermeritas y le puso sus brazos sobre sus hombros. Ella solo era una jovencita. Y le dijo, mire, damita, dijo, yo no la culpo. Usted estudió para observar ese trazo gráfico. Dijo, eso es todo. Eso es lo que usted sabe. Usted estudió y se lo dijo por historia y por sus doctores y todo. Que dijo, usted está mirando a ese trazo gráfico. Eso es todo lo que usted sabe al respecto. Dijo, pero yo estoy mirando a una promesa. Amén. ¿Saben ustedes quién es ese muchacho? Es Bob Bosworth, que está predicando esta noche el evangelio en Sudáfrica. Un hombre casado con familia, correcto. ¿Por qué? Depende a lo que ustedes estén mirando, ¿ven? Ustedes miren a Dios, miren a su promesa. 48. Ahora, yo siempre pensé que si alguien tenía un buen caso de síntomas y tenía derecho a quedarse, era Jonás. Miren, él estaba en el vientre de la ballena en un mar tormentoso, con manos y pies atados por atrás de él, acostado en el vientre de la ballena, lleno de vómito. Ahora, si él miraba en esta dirección, era vientre de ballena. En esa dirección, era vientre de ballena. En aquella dirección, era vientre de ballena. Para donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. Miren, yo no pienso que hay uno aquí en una condición tan mala así. ¿Ven? Ellos están en una
Esa es una condición terrible para estar en ella. Pero, ¿saben ustedes lo que él dijo? Él dijo, son vanidades ilusorias. Yo no las miraré. Pero él dijo, más aún veré hacia tu santo templo. Aleluya. Cuando Salomón dedicó el templo, él oró cuando esas columnas de fuego descendió con el humo detrás de ella y se fue detrás del lugar santo. Él dedicó el templo y dijo, Señor, si tus hijos están en dificultades en cualquier lugar y miren hacia este templo santo y oren, entonces escucha desde el cielo. Y él creyó que eso sería correcto, porque Salomón fue un siervo de Dios y él oró. ¿Y qué hizo Dios? Miren, yo no les pudiera decir científicamente. Él pudiera haber puesto un tanque de oxígeno allá abajo. Yo no sé lo que él hizo, pero él mantuvo a ese hombre, a ese profeta vivo por 3 días y noche en el vientre de esa ballena. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. 49. Bueno, miren, si él hará eso en esa circunstancia, fe es un hombre que finalmente se descarrió. Salomón se descarrió, sus esposas lo apartaron de Dios. Si él tenía tanto así de confianza en la oración de Salomón, en esa clase de condición, bajo esa circunstancia, ¿cuánto más deberíamos nosotros esta noche, bajo esta circunstancia, apartar la vista de nuestro síntoma para mirar hacia la diestra de Dios, donde Jesús está con su propia sangre intercediendo sobre nuestra confesión? Más aún, Señor, veré hacia tu santo templo en donde el Hijo de Dios resucitado y vivo está con sus propias vestiduras ensangrentadas delante de Dios para interceder, para rogar por nosotros como un sumo sacerdote sobre lo que confesamos que Él ya ha hecho. Hermanos, miren lo que Dios hizo. 50. Yo leí una pequeña historia no hace mucho tiempo. Pudiera introducir esto aquí si ustedes no les importa. Fíjense, ustedes saben, todo el pueblo de Nínive, la cual era una gran ciudad muy cercana al tamaño de aquí, de San Luis. Muy bien, sabemos que ellos se fueron allá y estaban. Todos se habían desviado de Dios y eran paganos. Y ellos estaban adorando ídolos. Y su ocupación allí al lado del mar, por supuesto, era de pescadores. Todos los hombres salían temprano en la mañana. Miles de barcas salían al mar y sacaban las redes llenas de pescado. Era una gran importación y ellos exportaban pescado y cosas para vivir. Y miren, el dios del mar era una ballena y solo piense de todos los hombres allá en sus barcas pesqueras, allá pescando y todas las mujeres y niños parados en la orilla esperando por el esposo que llegara trayendo el pescado y la pesca y lo demás. Y cuando menos piensan, el dios del mar se levanta, la ballena se acerca a la orilla, saca su lengua como pasarela y el profeta sale caminando de su boca. Seguro, con razón se arrepintieron. Sí, señor, seguro. Ellos se arrepintieron porque el Dios había producido un profeta y ellos escucharon sus palabras porque él llegó allí sobrenaturalmente. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. La Reina de Saba, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Párrafo 51 al 60. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de la Reina de Saba, párrafo 51. Y fíjense, Jesús dijo que una generación mala y adúltera demanda señales. ¿Dijo eso él? Aquí está. Lean este versículo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Miren, ¿cuál fue la señal que recibiría una generación mala y adúltera? La señal de la resurrección. Bueno, miren, díganme, ¿cuándo hemos tenido una generación más mala y adúltera? Cuando pervertidos aquí en California han aumentado 20 o 30% cada año,
Cuando en nuestro propio gobierno ellos reclaman que 35 o 40% de ellos son homosexuales, como fue en Sodoma. Díganme, ¿cuándo hemos tenido una más mala? Bueno, la gente hace cosas que la gente de la antigüedad no hubieran pensado hacerle. El castigo cruel, mala, incrédula, no regenerada, toda mala imaginación en el corazón de un hombre, como fue en los días de Noé. Esa es la generación de la que él estaba hablando. ¿Qué clase de señal recibiría la generación mala y adúltera? La señal del Jesús resucitado, la señal de la resurrección, ellos la recibirían. Ahora, él dice eso aquí mismo en las Escrituras, 52. Ahora, luego, él va al texto de clausura, como fue en los días de Salomón, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Salomón, la reina del sur vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, tomemos a Salomón en su edad solo por un momento. Salomón fue un gran hombre de Dios a quien Dios le dio un don. Su don fue el de discernimiento. ¿Cuántos saben eso? Seguro que lo fue, muy bien. Y miren a todo Israel. ¿Cuántos maestros de la Biblia aquí saben que esa fue la edad dorada de Israel? Seguro que lo fue. Ellos construyeron el templo. Hicieron grandes cosas. No había guerras ni nada. Bueno, seguro. ¿Por qué? Todos ellos estaban unánimes, dando alabanza por lo que Dios había hecho por ellos. Todos ellos se reunieron alrededor de ese gran don. E Israel estuvo en paz con el resto de las naciones. 53. Permítanme detenerme aquí un minuto. Si América tomara su ciencia y tratara de investigar para encontrar la cura para el cáncer o algo que haría bien a alguien en lugar de tratar de, o mejor dicho, miren, yo cambiaré eso. Si América se volviera a su don que Dios le dio y recibiera el don de Dios que está ahora en esta nación, ellos no tendrían que construir refugios para bombas y cosas para ellos mismos protegerse. Todo el mundo temería a esta nación. Solamente hay una sola arma en contra del comunismo, y ese es Cristo. A Cristo es lo que el comunismo teme. 54. Cuando yo estuve allá en Rusia, o mejor dicho, no en Rusia, sino en Finlandia, cuando el muchachito, ustedes lo leyeron en las revistas y cosas, cuando ese muchachito fue resucitado de los muertos, y allá cuando usted está en Rusia, cuando está a 40 millas, 64 kilómetros, del lugar donde usted nació, tiene que tener una visa para mostrar que usted tiene negocios al estar alejado 40 millas, 64 kilómetros de donde usted nació. Y cuando eso fue anunciado por la radio aquel día que ese muchachito había sido resucitado de los muertos, ya siendo allí, muchos de ustedes que están sentados aquí escribieron eso en sus Biblias 2 años antes que sucediera. Cuando yo les dije a ustedes, ¿cuántos aquí me oyeron decirlo? Y les dije que lo escribieran en su Biblia, que habría una resurrección de un muchachito. Y que yo lo anuncié por todo el oeste y todo eso. ¿Cuántos aquí recuerdan esa historia? Levanten su mano. Miren allá, ¿ven? Están por todo el edificio. 2 años antes que sucediera. Allí el muchachito. No fue exactamente de la manera que se dijo que sería, seguro. Dios siempre, Él lo hace de la manera correcta, miren. Exactamente de la manera que Él dice que va a ser. De esa manera va a ser. Esa es la razón que su palabra, su tiempo y todo va a ser exactamente como Él lo dijo. No importa quién lo crea, quién no lo crea, va a ser de esa manera de todos modos, ¿eh? 55. Así que cuando llegué al Mesual, esa noche ellos metían como unos 30.000, luego los sacaban y otros 30.000 entraban para que yo les hablara. Y entonces cuando iba por la calle, allí estaban esos soldaditos finlandeses que nunca se habían afeitado todavía. Solo muchachos como unos 6 o 7 de ellos enfrente y 6 o 7 de ellos atrás. Y allí estaban esos soldados comunistas rusos, parados allí con ese saludo ruso. Cuando pasé por allí, con las lágrimas corriéndoles por sus mejillas, agarraron a esos soldados finlandeses y los abrazaron. Cualquier cosa que haga un finlandés, abrazar a un ruso, y a un ruso abrazar a un finlandés,
cambiará guerras y las concluirá para siempre. Ellos dijeron, ¿recibiremos a un Dios como ese? Un Dios que tiene poder, un Dios que... Mis amados hermanos y hermanas, mil disculpas, la señal de la hermana Rosalía está interrumpido y vamos a continuar con la lectura. Nos quedamos en este párrafo 55. Vamos a repetir. Así que cuando llegué al Uso Ali esa noche, ellos metían como unos 30.000, luego los sacaban y otros 30.000 entraban para que yo les hablara. Y entonces cuando iba por la calle, allí estaban esos soldaditos finlandeses que nunca se habían afeitado todavía. Solo muchachos, como unos 6 o 7 de ellos de enfrente, 6 o 7 de ellos de atrás. Y allí estaban esos soldados comunistas rusos, parados allí con ese saludo ruso cuando pasé por allí, con las lágrimas corriéndoles por sus mejillas. Agarraron a esos soldados finlandeses y los abrazaron. Cualquier cosa que haga un finlandés abrazar a un ruso y a un ruso abrazar a un finlandés, cambiará guerras y las concluirá para siempre. Ellos dijeron, recibiremos a un Dios como ese, un Dios que tiene poder, un Dios que él mismo se muestra que es Dios. Lo que sucede es que nuestras iglesias lo han embotellado en una iglesia, logia. Es más que una logia, es el bautismo en el cuerpo resucitado y vivo de Jesucristo con poder y señales y prodigios. Ese es el Evangelio, ese es Cristo, ese es Dios. Párrafo 56. Fíjense en él. Seguro, Salomón, todos se reunían alrededor de él. Todos decían, todos unánimes decían, vengan y vean el gran don que nuestro Dios nos dio. Vengan, vean el gran don que nuestro Dios nos dio. Cuando Dios nos da a nosotros el don del Espíritu Santo, ese es nuestro don, el Espíritu Santo. Dios nos envió el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? Nos reímos de él. Los llamamos santos rodadores. Los corremos de la esquina. Les decimos que están dementes, que perdieron sus mentes, que ellos no provienen de nuestras escuelas, que ellos no son más que un montón de gente, de lenguas. Esa es la razón que recibimos juicio. ¿Qué hicieron en el día de Pentecostés? ¿Qué hicieron esos judíos? Se rieron y se mofaron de eso. ¿Qué les sucedió a ellos unos cuantos años después? Tito los sitió y los masacró allí de adentro al grado que la sangre salía por las puertas e hizo una total destrucción. Derrumbó el templo y han estado dispersos desde entonces. Correcto, nosotros recibiremos lo mismo. Ustedes rechazaron el don de Dios, el Espíritu Santo. Ustedes sustituyeron un saludo de manos a una carta de alguna otra iglesia para que tome su lugar. El Espíritu Santo no es un saludo de manos, ni tampoco es una carta. Es un don de Dios con poder de lo alto para que sea demostrado a la gente. Ese es el Espíritu de Dios que vive en nosotros, que lo hace y lo muestra. Y le prueba a la gente por medio de señales y prodigios que sí es Dios. ¡Aleluya! Yo sé que ustedes me llamarán un santo orador después de esto. Pero quizás yo sí soy uno. Me siento muy religioso ahorita, de todas maneras. Fíjense, Dios, las demostraciones, los poderes probándose, el mismo que Él es Dios. Eso es Escritura. Ustedes no pueden negar que es la verdad. Dones del discernimiento ahora todos. 57. Solo piensen de la gente que pasando por allí decía, ustedes deberían venir a nuestra nación para que vean a nuestro gran y poderoso Dios.
Bueno, Él obra entre nuestro pueblo. Él hace grandes señales y prodigios. Tenemos a un rey llamado Salomón. Ustedes deberían ver el gran discernimiento que ese hombre tiene. Bueno, es más allá de pensarse. Bueno, ustedes saben, fe viene por el oír, no viene el oír la palabra de Dios. Así que las noticias se dispersaron por todo el mundo. Por todas partes oyeron tocante a esto. Y todos ellos empezaron a temer, porque no le temían a Salomón, sino que temían a Dios, porque Él es Dios viviente, se estaba mostrando. Finalmente, las noticias llegaron a muy allá, hasta Sabá, muy allá, como a unas cientos de millas allá, como a unos 300 millas, como unos 480 kilómetros, hacia el sur, muy allá, cruzando el desierto del Sahara. Mídanlo en su mapa y vean cuán lejos estaba. Ahora, ellos no tenían televisión en esos días, ni radio, ni periódicos, ni teléfonos. Las noticias solo viajaban de boca a oído. Y las caravanas pasaban y traían las noticias. Y todos los que llegaban a Sabá les decían a la reinita, «Oiga, usted debería ir a Palestina. ¿Sabe usted que ellos tienen un Dios allá que ha bendecido tanto a esa gente? Que todos están unánimes. No hay fricción entre ellos en lo absoluto. Y tienen un hermano allá que llaman Salomón. Ellos le han hecho rey. Y ellos me dicen que Dios lo usa para toda necesidad que tiene él». Sencillamente es capaz de decirles. Párrafo 58. Ustedes saben, y fe viene como el oír por la palabra, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que la reinita empezó a tener hambre. Ella pensó, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a ver eso. Miren, ustedes recuerden que ella era de mucho prestigio, porque ella era la reina. Así que me supongo que ella dijo, antes que yo haga esto ahora, vale más que le vaya a preguntar a nuestro pastor si puedo ir o no. Ven, porque tengo que obtener permiso de mi denominación, porque aquella es otra denominación. Ven, así que es mejor que vaya y le pregunte a mi pastor si puedo ir, si tengo permiso. Así que la puedo ver dirigirse allá y un pequeño guarda con ella. Ella dijo, Santo Padre, ¿me puede dar permiso usted y esta gran iglesia santa que tenemos aquí en Sabá? ¿Me puede dar permiso usted allá en Palestina? Están teniendo un avivamiento. ¿Puede asistir a ese avivamiento? ¡Tonterías, hija mía! Mira, si hubiera tal cosa como esa, yo he escuchado esa tontería también. No hay nada en eso. Solo son un montón de santos rodadores. No hay nada en eso. Pero mira, si hubiera algún poder en cualquier Dios, sería en nuestro Dios aquí. Vendría a nuestra organización, sería la nuestra. Si habría algo en eso, ¿ves? Párrafo 59. Oh, hermano, usted sabe, el diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Correcto. Dios se lleva al suyo también, pero nunca a su espíritu. Él se llevó a Elías, pero su espíritu vino sobre Eliseo. Luego vino sobre Juan el Bautista y él se llevó a su hijo Jesús. Pero el Espíritu Santo regresó en la iglesia para hacer las mismas obras. Él cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Ven, y así continúa y el diablo se lleva a su hombre, pero nunca el Espíritu. Esos dos espíritus todavía están combatiendo uno contra el otro por todo el trayecto. Párrafo 60, por último. Ahora dijo, no, tú no puedes ir. Bueno, ella dijo, escuchen, ¿sabe qué? Hay algo en lo profundo de mi corazón. Ustedes saben, hay algo tocante a eso, que cuando Dios echa mano de un corazón humano, ellos hacen cosas raras. Sí, dijo, pero ¿sabe qué? Yo he tenido Santo Padre, o mejor dicho, querido obispo o superintendente general, yo he tenido un grandísimo deseo de ir. Yo siempre he oído de esas reuniones y me gustaría ir. Ahora, mira, hija, te excomulgaremos de los libros. ¿Ves? Quitaremos tu nombre de esta organización y si tú vas. Bueno, ella dijo, pero mire, quiero decir, yo no haré ningún daño. Yo regresaré aquí, por supuesto, tan pronto que el avivamiento termine. Después que haya estado allí. Pero tú no puedes ir. Yo he hecho esa declaración y eso es lo que el resto de ellos dice. Y eso es por lo que nos tenemos que parar.
Ahora, si hubiera algo como eso aconteciendo, estaría aquí con nosotros. Amén. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 61 al 65, estamos lecturando este mensaje, la Reina de Sabá. Amén, hermano. Gracias por la oportunidad. Continuando con el mensaje de la Reina de Sabá, párrafo 61. Puedo ver esa reinita, Dios moviéndose en su corazón, sincerarse con él y decir, le quiero decir algo a usted. Nosotros necesitamos más de esas. He estado en esta cosa por años y años. Mi madre estuvo en ella, mi abuela estuvo en ella, y todo lo que he visto es un montón de papeles, un montón de escritos y pláticas tocante a un Dios, pero yo nunca he visto alguna clase de movimiento en absoluto. Yo no quiero estas cosas muertas. Ellos me dicen que tienen uno allá que está vivo, que vive en su pueblo, y eso es lo que yo quiero ver. Amén. Dios, danos más reinas de Sabá en Long Beach. ¿Ven? Yo quiero ver algo que tiene vida en sí. Yo quiero ver algo. Y yo he estado leyendo todos los pergaminos del antiguo, de sus libros de allá, y me dicen que ese Dios sí es un Dios que conoce los secretos del corazón. Y me dicen que ese hombre Salomón de allá, el pastor, es capaz de hacer estas cosas y que es maravilloso. Y yo lo voy a ir a ver. Si tú vas, te quitaré del libro. Bueno, vale más que me quite ahora mismo, porque yo voy a ir. Me gusta eso, ¿ven? Yo voy a ir de todas maneras. 62. Bueno, ahora fíjense. Cuando ella tenía lo que le costó a ella, ustedes saben, no es fácil venir a Cristo. Ese es el problema con ustedes, gente americana, hoy día. Con nosotros, gente americana, todo es tan fácil, sin sufrimiento, sin nada. No hemos tenido guerras, así que podemos actuar tan detestables como queremos. Yo fui a Suiza y uno los podía oír tocando las campanas a tal grado que pensaría que el milenio estaba en proceso. Correcto. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos ni siquiera creen en el nacimiento de Jesús, que fue virginal. Ellos tienen la vieja doctrina de Zwinglio y creen que él era el hijo de José, pero ellos tocan esas campanas a tal grado que yo pensé que el milenio había empezado. Me despertó un domingo en la mañana y yo no sabía lo que estaba sucediendo. Como por una hora y media y llegaron allí como unas 80 o 90 autobuses con vidrio arriba de Alemania. Ustedes saben, Suiza no tiene guerras. Ellos no tienen que preocuparse tocante a nada. Ellos son tan detestables e independientes como son los americanos. Y ellos iban por allí y cuando menos pensamos, llegaron los de Alemania. Y cuando fuimos a la reunión esa noche, el hermano Argambrich sentado aquí, él estaba allá. ¿Y quiénes fueron los que el Espíritu Santo llamó? Todos ellos eran alemanes y dejó a los suizos sentados allí con todas sus campanas y lo demás. ¿Ven? Se requiere sufrimiento. Ustedes tienen que escarbar. 63. Oh, hermanos, si ustedes únicamente supieran, no es fácil. Todo lo que se les da a ustedes en un plato no lo disfrutan. Seguro que no. No pueden apreciar lo que se les da a ustedes. Dios le dijo a Moisés y dijo, yo les doy Palestina, yo he barrido todas las casas y he colgado las cortinas, todos ustedes solo entren y vivan allí. Si hubiera sido así, ellos nunca lo hubieran disfrutado. Él dijo, yo se la doy a ustedes, está llena de gigantes, ustedes tendrán que pelear por cada pulgada del camino, pero todo lugar que la planta de sus pies pise, eso es posesión. Vayan y poséanla. Seguro, yo por supuesto estaré con ustedes. De esa manera es la sanidad divina. De esa manera es el Espíritu Santo. Todo lo que ustedes pisen caminando, sus huellas son posesión. Sigan caminando. Sigan adelante. Esa es la manera. Si ustedes solo mueven su dedo, el que no podían mover en lo absoluto, y ustedes lo mueven tanto así hoy, entonces muévanlo tanto así mañana y tanto así el día siguiente. Solo sigan adelante, 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 adelante. Las huellas son posesión. 64. Fíjense rápidamente ahora.
Esa muchacha tenía mucho con lo cual ella se iba a enfrentar. ¿Qué tenía que hacer ahora? Ella dijo, ¿sabes qué? Ella tenía buen razonamiento. Ella dijo, ¿sabe lo que voy a hacer? Ella dijo, me voy a llevar dinero conmigo. Si es la verdad, si es, lo voy a apoyar. Pero si no es, lo traeré de regreso. Oh, hermano, ¿no pudiera eso enseñar algo a los americanos? Sí, señor. Ustedes apoyan cosas que se ríen y hacen burla de ustedes, correcto. Programas que se ríen y les llaman santos rodadores. Y todavía ustedes los apoyan con su dinero. Y sus propios misioneros están allá viviendo de dos platitos llenos de arroz a la semana. Y descalzos, se deberían avergonzar. Pongan su dinero en algo que tiene a Dios en ello y ayúdenlo a avanzar. No porque está todo embellecido y hay edificios de 6 millones de dólares que lo apoyan y cosas así, con teología, y que toman a sus misioneros y les dan un examen mental por un psiquiatra mundano para ver si él tiene el poder mental suficiente para ser un misionero. Dios es el que juzga eso por el Espíritu Santo, seguro. Nosotros no necesitamos esas cosas. Necesitamos a Dios, fíjense. Entonces, ¿qué tan lejos puede la gente? Nosotros nos podemos alejar. 65. Ahora, la reinita, ella dijo, yo, si no es correcto, me traeré mi dinero de nuevo. Así que ella empacó toda clase de joyas e incienso y todo. Ahora miren, otra cosa. ¿Qué si ella hubiera pensado con todo ese dinero? Ella tenía que cruzar el desierto de Sara. Y ustedes saben que los hijos de Ismael estaban allá y todos ellos eran ladrones. ¿Qué si hubieran atacado esa pequeña caravana con solo unos cuantos eunucos y algunas muchachas con ella? ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, ellos la hubieran robado en un minuto y quitado todo el dinero. Pero ¿saben qué? Si Dios está llamando a su corazón, ustedes no tienen temor en lo absoluto. Ustedes solo siguen adelante. A ustedes no les importa lo que alguien más diga o todo lo demás. Ustedes siguen adelante cuando están hambrientos y sedientos de justicia. También recuerden esto. Con razón Jesús dijo que ella se levantará en los últimos días y condenará a esta generación. ¿Saben ustedes cuánto tiempo le tomó para cruzar allí? Le tomó 3 meses, 90 días, y ella no iba en un Cadillac con aire acondicionado. Tampoco, no. Ella lo cruzó en el lomo de un camello para oír la sabiduría de Salomón. Y Jesús dijo, uno más grande que Salomón está aquí. Y es la misma cosa aquí. El Espíritu Santo está aquí y la gente ni siquiera cruza la calle para oírlo. Correcto. Uno más grande que Salomón está aquí. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje a la Reina de Saba, predicado en Los Beach, California, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1961. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 66 al 70. Ella llegó al lugar, fíjense bien, cuando ella cruzó y ella llegó y entró a las puertas de Salomón. Ahora, yo me imagino, si pudiera imaginar, yo la voy a poner como una ciudadana americana. Ella entra, voy a irme y me voy a sentar, y luego voy a ir a ese santo rodador por unos cuantos minutos, porque la vecina aquí, mi sierva, me dijo que debería ir. Si él no dice exactamente las cosas correctas, me levantaré y me saldré. O qué cosa. O él dice lo que yo creo que él debería decir. O no lo escucharé en lo absoluto. Allí es donde estamos parados esta noche. Correcto. Si él dice una cosa que mi pastor dijo que estaba mal, me levantaré y me saldré. ¿Ve? Ahora, ustedes también se levantarán con ella en el día del juicio. Y entonces serán buscados juntos. ¿Ve? Pues uno más grande que Salomón está aquí. El Espíritu Santo está aquí. ¿Ven? Ella viajó 90 días sobre el lomo de un camello cruzando las arenas candentes para oír la sabiduría de Salomón. Ella no fue solo para ir y decir,
me oiré y me daré cuenta. Entonces, si no me gusta, me levantaré y me saldré. No. Ella acampó allí en patio. Ella dijo, yo me voy a quedar hasta que esté convencida. Yo voy a tomar las escrituras y me voy a dar cuenta. Ella ya las había leído todas de lo que Dios debía hacer. Y voy a ver si está correcto. 67. Así que me imagino que al día siguiente ella se casó y su sirvienta, y ella la fue a la iglesia y tomó su asiento y se sentó. Y después de un rato las trompetas sonaron, se cantaron, los niños y el pastor Salomón salió caminando. Salió y cuando menos respeto, quizás ella había empezado la línea, quizás tenía un número o una tarjeta. Yo no sé cómo yo lo hacía. El primero que subió, la reinita dijo, bueno, voy a ver ahora, yo solo voy a observar y ver si esto está correcto o no, ver si esto es realmente discernimiento. Ahí subió una persona, quizás era un hombre. Cuando menos pensó, ella vio que Salomón solo era un hombre. Así que ella dijo, yo voy a ver en dónde está ese Dios. Yo veo que allá está un hombre, pero quiero saber en dónde está ese Dios sobrenatural. Así que ella observó a ese hombre. Sí, él camina como un hombre, habla como un hombre, se mira como un hombre. Él es un hombre, eso es todo. Pero ahora, ¿de dónde viene eso sobrenatural? Así que cuando este hombre se paró allí, cuando menos pensó, el espíritu de discernimiento vino sobre Salomón. Y él le dijo los secretos de su corazón. Me imagino que el corazón de la reinita empezó a latir rápidamente. El siguiente fue la misma cosa, el siguiente fue la misma cosa, el siguiente fue la misma cosa. 68. Ella fue a casa noche quizás y oró en su tienda. Al día siguiente ella regresó y se sentó otra vez. Ella dijo, creo que conseguiré una tarjeta de oración. Así que ella, o algo, lo que haya sido, yo iré allá arriba, así que entonces ellos, finalmente, su número fue llamado. Ahora no pudiéramos quedar mucho tiempo sobre eso, pero ahorrar tiempo, nos estamos preparando para terminar, finalmente. Y cuando finalmente subió ante Salomón, la Biblia dice que no hubo nada escondido de Salomón que ella quiso saber. Dios sencillamente lo derramó sobre Salomón y le dijo a ella todo el secreto que quiso saber. ¿No es eso maravilloso? ¿Saben ustedes lo que ella dijo? Ella se paró allí. Miren, ella no se regresó y dijo, creo que es telepatía mental. Yo creo que es... No. Ella se paró allí y dijo, todo lo que oí era maravilloso, pero es más grande que lo que pensé que era. Es más grande porque obró en mí. Amén. Jesús dijo, ella se levantará en los últimos días con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ella vio algo real. El mundo está buscando algo real. ¿No piensan ustedes así? Ellos quieren algo que tenga un fundamento. 69. No hace mucho tiempo yo iba... Y terminaré con esta pequeña historia que me estoy preparando para contarles ahora. Yo solía cazar en las buscas del norte. No me gusta cazar. Y yo cazaba con un hombre llamado Paul. Un hombre muy fino, pero él era el hombre más malo que yo había visto. Cuando se trataba de un corazón cruel. Él mataba cervatillos solo para hacerme sentir muy mal al respecto. Y yo le decía, no hagas eso, amigo, no lo hagas. Él decía, predicador, ocúpate de tus asuntos. Tú eres un cobarde. Eso es lo que pasa con ustedes, predicadores. Yo dije, no creo que está mal. Yo no creo que está mal matar un cervato. Sí, yo fui un guardabosque por años. Yo dije, si la ley dice que uno puede matar a un cervato, pero no lo haga solo por ser malo. Abraham mató una vaca, un becerro, y se lo dio de comer a Dios. Está bien matar un cervato si así lo dice la ley, pero no matar 8 o 10 de ellos solo para hacer que un hombre se sienta malo, mejor dicho, mal. 70. Y él tenía ojos igual que una lagartija de todas maneras. Él siempre, yo no lo quise decir de esa manera,
Él era un tipo que se miraba raro y le gustaba hacerme que me sintiera muy mal. Así que él me dijo, un día él estaba allí. Yo fui a casar con él. Él traía un pequeño silbato. Él arregló ese silbatito de tal manera que cuando lo silbara, sonara como un cervatillo llorando por su mamá, por su mami. Ustedes saben lo que es un cervato. Un cervatillo. Llamaba a su mamá. Yo dije, Birds, no harás una cosa como esa, ¿verdad? Él dijo, ah, Billy. Dijo, ocúpate de tus asuntos. De esa manera son ustedes predicadores. Son muy cobardes. Yo dije, no, no, Birds. Eso no está bien. Yo dije, no hagas eso. 71. Pero él era un buen cazador. Uno nunca lo tenía que andar buscando. Él sabía en dónde estaba. Así que salíamos y disfrutábamos de unos grandes momentos juntos. Él era un tirador certero. Y así que nosotros pasábamos en la mañana y siempre poníamos el chocolate caliente de Thermomix. Y había como unas 6 pulgadas de nieve, 15.24 centímetros en el suelo. Un clima bueno para seguir huellas. Y subimos pasando el desfiladero y por la cadena presidencial. Y eran como las 11 del día y la temporada estaba muy avanzada. Y cuando esos venados por la blanca, ustedes hablan de Houdini como un maestro para escapar. Deberían ver uno de ellos. Así que ellos verdaderamente se pueden escapar. Y así que el matorral es espeso y ellos se pueden meter debajo de los montones de matorrales y todo y se esconden durante el día. Luego comen en la noche, así que entonces no salen, a menos que uno los espante. Así que Bert se detuvo en un lugar despejado, como tal vez tan grande como el piso principal de este auditorio. Él se detuvo como las 11 y empezó a meter su mano en su chaqueta. Y yo pensé, bueno, es tiempo de comer un sándwich y nos separaremos. Y él se irá en una dirección y yo en otra. Habíamos estado caminando por unas 3 o 4 horas arriba de la montaña. Entonces él se bajaría por el otro lado y yo por el otro. Y no nos encontraríamos a cierta hora a esa noche en nuestro campamento regular. 74. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Erika. Amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con el mensaje La Reina de Saba, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 19 de febrero del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este compañerismo, nos despedimos. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Padre, por habernos dado esta tarde y noche tu palabra correcta, tu palabra perfecta. Comida de águilas, el bistec preparado para este último tiempo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio con razón que tú dijiste en Juan 14:19 que todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero ¿cómo vivimos si no conocemos esta palabra? ¿Cómo el mundo está? No, Padre, entonces tú enviaste una palabra perfecta, Señor, un mensaje glorioso. Revelando todos los misterios, como dice en Apocalipsis 17, ese fue el secreto tuyo que guardabas en este último tiempo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Juntamente los hermanos y hermanas que han estado en la cena, que escuchan también todo, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio, por esta comida especial. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Dios Todopoderoso los guíe. Hermanos y hermanas, hermano, Erika, hermano,